Me voy a comprar una PU. Y eso. Y eso es lo que hay. ¿Qué pasa, gente? ¿Esto lo tengo puesto? Sí, ¿no? A lo mejor fuerte, ¿no? Espérate, porque como lo puse el otro día para la Isa creo que lo tengo que bajar volumen. Ahora parece que se. Oye, porque solo eso se escucha por un lado, ¿no? Ah, vale, pero esto es del propio tema, ¿no? Sí, vale, vale, perdón, perdón. Eh. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Y yeah, es lo que hay <laughs> eh, Muy buenas las pubs, por cierto, sí, salieron buenas, tío eh, Grande López Muchas gracias, tío, por los dos mesazos ¡Pum! En la boquita ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese Marbella? Veo que está Está todo incendiado con Marbella, ¿no? Marbella Pais eh, He hecho eso porque me ha acordado el negro Vaya, con lo de ¡Pum! En la boquita <laughs> Ya me he el rol. Yo estuve viendo un poquillo y no me gusta ni hacerlo ni verlo, la verdad. Lo estuve viendo un poco y es que no... Y mira que algunos... Bueno, estuve viendo cuando Juan luego raideó al... Que me ha costado tarde y no me tenía que haber costado tarde. Raideó al... La gente macho, tío. Y... y no voy a que crague. ¿eh? Ya he visto algún clipillo por ahí por Twitter que me ha hecho gracia. Eh... ¿Quién era? El El cheto que estaba roleando con Cata Crocker, creo que era, tío. Y hacía un personaje también como de viejo muy guapo, tío. Pero, no sé, me a veces da. Cringecillo, ¿no? Muchas gracias Airan, también por los seis mesazos, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, tío. Muy energizado en este bonito lunes, tío. Me siento. Me siento potente, ¿eh? me siento con mucha energía, tío. <coughs> Maxo, perdón, ahí estamos, no macho. Siempre digo macho. El máximo. Grande, Andrew. Muchas gracias por los dos mesazos también, tío. <coughs> y el de Jagger, con chiste, tío. ¿Has visto a Jagger? No, a Jagger no lo he visto, tío Es que ya te digo He visto un par de clips y eso por Twitter Y estuve viendo un poquito a Juan Y no sé a, a quién vi por ahí un poquillo Pero vamos, muy poquito Ayer es que vi 10 minutillos, tío sí. eh, O se vi a Pepe Lámpara Y esa y esos dos mesazos de Álvaro, tío Grande W de Álvaro, tío Muchas gracias Voy a dejar... Voy esto primero ¿Se escucha muy fuerte la música o está bien? ¡Grande, Alex! Ole, ole, ole Muchas gracias, tío Por los siete mesazos Muchas gracias a todos, tío por eh, el apoyo. A Juanjo no lo he visto, por ejemplo. No, no, no. Es que bueno, hay muchísima gente, tío. Mucha, mucha gente. la <laughs> oh. A todo con Marbella y tal, lo entiendo, tío. <laughs> yo estudiaba con Loyo y lo estaba pirata. <laughs> Grande, Juanito. Muchas gracias por los ocho mesazos, tío. Grande. ¿Por qué no hace directo si está Juan? Javier y porque compartimos el 98% de la audiencia, tío, es la misma audiencia y bueno, esto viene de, de, de años, desde que empecé y tal. Al principio un poco por respeto y, y por todo, ¿sabes? Juan el que me trajo a esto a internet, ¿sabes? y es un poco absurdo, sabes, teniendo la misma comunidad es un rollo. Prefiero que veáis lo que hago y tal, en plan me... está guay, sabes que podáis ver si estamos jugando una run y tal. Yo entiendo que antes vayan a ver a Juan y eso, porque es lo que... me habéis conocido por él, ¿sabes? Entonces, la mayoría, y esto va a seguir así. Es lo típico que se piensa. Bueno, si en algún momento se diferenciaron un poco la audiencia, pero eso va a ser imposible. O sea, al final, indirectamente, el crecimiento de Juan trae también más gente. Eso pues, tiene su cosa guay. O sea, yo obviamente siempre voy a estar agradecidísimo. Pero que la, el, esta ligadura con Juan la vamos a tener siempre. Digo, la vamos a tener en plan Juan, Evo, Darío, todo el grupo de amigos, porque nos habéis cono conocido por él, tío. Eh, Monseule, muchas gracias también, tío, por el añazo ya. Van Zeulen, pero bueno, eres Venezuela también. Y por eso te lo perdono, grande, tío, es verdad. Creo que alguna vez me lo dijiste. General de Familia, adoro por supuesto a ti, grande, tío. Muchas gracias. <laughs> si las clases son por Zoom, creo que puedes solicitar permiso para que te grabe la clase y se te guarde al acabar la sesión. Hostia. No, no son por Zoom, tío, son por Skype. Es raro, ¿eh? Son por Skype y en una plataforma de. ¿Cómo era, tío? lo tengo por aquí metida. ¿no? Uh, ah, no, lo tengo. Una plataforma que se llama Edmodo. A lo mejor lo conocéis y tal. Edmodo. Grande Lautaro Benítez. Muchísimas gracias por el Prime, tío. Bienvenido. Skype en 2021. Yo me quedé loco, tío. Oh, imagina usar Skype. <laughs> Eso lo usaba yo en Insta. Ah, pues mira, yo no, no lo sabía, tío. Eh, yo, André, muchas gracias por los cuatro mesazos. Y Albarete, muchas gracias también por los siete mesazos. ¿Dónde está la camiseta? ¿Dónde está la camiseta? Toda la ropa que me veáis que me he comprado, casi toda va a ser. Menos de deporte, que hice unas comprillas por Ryu y tal, para pa el cross y eso. Eh, casi todo me lo compró en, en Zalando, tío. La verdad. O no. Zalando. Antes compraba en asos, pero ahora compro más en Zalando, tío. Todo online, tío. Sé que no está a lo mejor muy bien, pero. Suelen haber muchas ofertas, sobre todo cuando hay rebajas, hay rebajas potentes y pillas cosas chulas, ¿no? Hay mucha variedad. No ad, adentro. Ah, la gafa también. Joder, macho, de verdad. Qué poco me acostumbro. <coughs> Grande Frax, muchas gracias por los cuatro mesazos. ¿Qué tal, Cumple Laura? Muy bien. Dice que ha pasado un fin de. Porque era un poco desorganizado el fin de ir de, de aquí para allá y tal. Vimos en el cine porque es que a ella le gusta mucho Tommy Jerry, tío. Bueno, a mí también me gusta. Y vimos la peli de Tommy Jerry y me sorprendió muy gratamente, tío. Estaba muy guapa, tío. A mí me gustó mucho, vaya. Es muy americana, muy tal, pero está chula, tío. <laughs> Sale los zuna, ahí está. Sale los zuna, tío. Es verdad, es verdad. Nos quedamos todos locos de repente cuando... Lo... Sale poquito, eh, pero. El cameíto ahí, a ver. <coughs> El cine está abierto aquí en Chile, está cerradísimo hace tiempo. Sí, 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 está abierto, tío. Yo creo que está abierto. Creo que no lo han cerrado en ningún momento, ¿no? No lo sé. Pero es la primera vez que voy, la verdad, desde que cerraron. O sea, desde la cuarentena. O sea, llevaba más de un año sin ir al cine, la verdad. Studio One, pero a eh, lo que he visto, todos son bastante parecidos. Sí, Miguelillo. Studio One es. Ah, Studio One, perdón, no, que me he equivocado con. Con el. Um... ¿Cómo era, tío? El, más pro... el que se utiliza normalmente a nivel ultra profesional. Bueno, y aún así se suelen utilizar más. El Logic, el Cubase. Pero, ¿cuál es el típico este que, que es más. Y además es más complejo. El Pro Tools, ahí está. Que es incluso. Se supone que es más profesional, pero también es más difícil de entender, ¿no? <coughs> Aquí en Sevilla sigue cerrado el cine. Ah, sí, ah, hostia, pues mira, no sabía, tío. Y el Nicky Jam, es verdad, es el doblador de. Perdón, actor de doblaje, joder, no me acostumbro, tío. De, de quién era, tío. De. De alguien, es verdad, ¿eh? De un animal, creo, puede ser. No, pues si los animales no hablaban, ¿no? O casi ninguno. No, algunos sí hablan. Los que no hablan son Tommy Jerry. El perro sí hablaba, ¿no? <coughs> perdón por el spoiler. Doblador. ¿Se viene Bloodball? No. Producción el resto. ¡Ay, coño! Cosas y listo, ya entiendo, Mark. Que el Bloodborne, tío. El Bloodborne, de verdad, que quiero darle. Pero quiero darle un día mmm, que yo sepa que tengo, por lo menos, a ver, aunque van a dar directo por la noche o lo que sea, pues poder empezar, ¿sabes? A lo mejor mañana, tío. Si más o menos pff, sé que mañana por la tarde está libre y tal, pues a lo mejor empiezo un directo como hoy, ¿sabes? En plan, lo empiezo temprano. Y. Porque es que no sé cuánto me queda, tío. Sé que no me queda mucho. Me quedan dos voces. Y el final, o sea, tres voces. Tres voces, muy poquito del DLC. Me queda poquito, tío, pero yo sé que a mí se me atragantan las cosas a lo mejor y voy un poco más, más lento. Y Juan me lleva diciendo que me quedan cuatro horas desde hace cuatro directos, así que tampoco me fío mucho, ¿sabes? Yo entiendo que él se lo pasa todo muy rápido, pero a mí me cuesta más. Entonces. Eh, no sé, no sé cuánto me queda A lo mejor me quedan 2 o 3 horas No creo, es que tres voces en 2 horas Bueno, puede ser, sí, yo qué sé Depende de lo que me cuesten Se supone que el boss final del DLC es difícil, ¿no? eh, Pero bueno, que quiero empezar una tarde temprano Para tener la seguridad de que lo voy a acabar en un directo No quiero que se alargue a dos directos Entonces puede ser que sea mañana, ¿eh? No lo sé, tío Ya, ya lo iré diciendo, ¿vale? De 4 a 8, sí Ahí está, por ejemplo Sí, a lo mejor por lo de Marbella, ¿no? Si sí, todo el mundo va a jugar sobre las 8 y tal Recomienda el Old Soulstone de Play 5. El otro día lo estuve jugando, tío. Está, está chulo. Sí, sí, sí. Yo es que no soy mucho... Bueno, me encanta la O sea, sí que me gustan los juegos de plataforma, pero no los juego por yo, que sé por qué. Pero sí que me gustan, tío. Y estaba chulo Logwarts... Ahora, eso sí, lo vi súper difícil, ¿eh? O sea, justamente dije que, no me... que parecía que iba a ser un juego que no retase demasiado, que no fuese muy... Y yo, y no voy ¿eh? Si me casqué la cabeza ahí para pa la... las cosas de los primeros niveles, ¿sabes? Se... A veces se hace complicado, tío. Pero estaba guapo, ¿eh? Está muy bien hecho. Eh, espérate, que estoy liando, tío. Albarete grande, tío. Eso, 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 ese pipazo también. Tengo que limpiar algunos pips, eh. Pero por hoy os vais a librar. <coughs> grande, tío. Um... ¿Has visto el juego parecido al de Se llama The Day Before. Eh, que, uno que están haciendo, ¿no? Pero no es parecido, ¿no? No es rollo así, ¿no? Yo lo vi y me desmotivó un pelín el... No fue un tráiler, fue... subieron como una especie de gameplay, tío, que lo que es el gameplay, en plan, los disparos y tal, no me gustaron demasiado, era un poco arcade, ¿no? A mí me mola mucho, tú sabes, el rollo simulador y tal, me encantaría que hicieran un juego multijugador así de zombie, en plan, tal, rollo como un DayZ, pero bien hecho, lo que, lo que hice Juan, que le hace falta mejorar el combate y tal, ¿sabes? Y este juego pinta muy bien, pero es verdad que en ese gameplay que vino... Me chapó un poco, la verdad. ¿Es ¿De lo creadores del PUBG? Pues no lo sé, la verdad, ni idea, tío. Como otro 4 cuatro veces. Me encanta, grande Davito, sí, sí, chulísimo. El Elite Take 2, tío. Yo de verdad no sé qué va a salir este año, pero me parece complicado que se supere ese juego en calidad de videojuego. Eh, fuera de que un juego sea de un género u otro y además es difícil compararlo. Pero ni aunque salga un juego. Es que luego te saca un estudio importante, un juego de mundo abierto y guau, juegazo, tal! Pero um, si realmente valora el mismo de un juego, lo bien hecho que está, los detalles, todo, todo a nivel técnico todo, pff, me parece difícil superar este año en el Istace 2. El <laughs> Iba a decir el Istace 2. ¿eh? <laughs> eh, grande dimlight Muchas gracias por el Prime. Bienvenido, tío. Grande. Muchas, muchas gracias. a comando de Marfecha. <laughs> <laughs> Lleva a jugar a y 2 con un colega, pero le ha dejado a la novia y no quiere pensar en el amor. Lo <laughs> <No> entiendo, tío. <laughs> el God of War, ya. <laughs> y se ríe, que desarmado. Es su amigo, no ha sido él. Si hubiera sido él, me río, pero tú no le digas a tu amigo que me reí. ¿Ha visto Yesterday de Prime Video? Alguien me lo recomendó, tío. Es la serie esta de. O sea, la serie, la peli de los Beatles, ¿no? Otro vipazo de Benjamonks Un poco Benjamonjas, ¿no? Eh, grande, tío. Otro bipazo. Cancelado otra vez. ¿Cuándo comienza a jugar? Pues si queréis ya. Y yo tengo muchas ganas. O sea, este, este fin de en algún ratillo sí que. Bueno, no, en verdad no he tenido ratillo. ¿Cuándo fue? El otro día, no sé. O. ¿Cuándo así? O esta mañana cuando me he levantado, ¿no? Que tenía ganas de jugar a la Isa, pero he dicho, ay no, que no puedo, ¿sabes? Porque quería dejar la run eh, tal como la tenía, tío. ¿Os acordáis cómo dejamos la run? Que voy chetadísima, en plan. Porque me encontré al final de la run con Isa, Grande Nacho. Muchísimas gracias, tío. <laughs> Grande Nacho. Eh, ya, tío. O sea. Es que un día hablamos de filosofía, pero ya sabéis que yo, o sea, le doy mucha importancia en la vida a cómo ves la vida, ¿sabes? Eso, eso lo es todo. Para mí lo es todo, tío. No es lo que te ocurre en la vida, sino cómo lo ves tú, ¿sabes? Esto suena muy fumaporro, muy hippie, pero de verdad que cada vez, cuanto más años voy cumpliendo, más me voy de dando cuenta que es así, tío. Y hay gente que lo tiene todo y no es feliz por, por eso que te digo, ¿sabes? Por cómo ve la gente la vida. ¿Cómo ven las cosas, tío? Es lo de un Yo creo que es un poco lo del vaso medio lleno, medio vacío, o sea, pero es mucho más importante de lo que parece, tío. <coughs> da igual lo que te ocurre en la vida, las desgracias que te ocurren. A ver. Vamos a coger esto con pinza, ¿no? Pero ya me entendéis, tío. Hay gente que cualquier tontería que, que ni siquiera es teñida de un lado, que ni siquiera es negro o blanco, en plan lo ve mal y, y, se, y le hace sentir mal, pero porque es la forma de ver, ¿sabes? Una visión pesimista o pensar a la hora de pasar. Ya cada vez menos, pero mucho de pensar que algo va a salir mal seguro, o se siente mal con muchas cosas, ¿sabes? En plan, le da un poco el sol y ya piensa que se va a quemar y eh, le empiezan a entrar paranoias, sabe de cáncer de piel, de no sé qué, sabe y está cada vez que... Yo qué sé, este tipo de cosas, ¿sabes? Y yo, la verdad que... En el... En, esta, en este aspecto colaboro bueno, somos la noche y el día en el sentido de que yo estoy todo el rato pensando que algo va a salir bien. Que, vamos, tú me, me puedes ver al borde de un precipicio y digo, no me voy a caer ni de coña, ¿sabes? Estoy todo el rato pensando que las cosas van a salir bien, tío. ni para mí, o mi forma de ver la vida, es que eso hace que, que las cosas vayan a mejor, ¿sabes? No quería hablar de, de esto. ¿no? Siempre me tiráis de, de filosofías. ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo, tío? Hombre, <laughs> tú eres un poco motivado. <risa> <risa> Yo creo que esa manera de pensar es banalizar muchísimo los problemas que alguien puede tener sin conocerlo. Pues es que ya te digo, es que si se muere tu padre, eh, no es una cosa de, de ver la vida. Es que, coño, obviamente por eso te digo que estamos hablando de otras cosas que son, por eso he dicho cosas grises, cosas que no son ni buenas ni malas, cosas que ocurren, como te digo, que le pasa a Laura, que le da el sol y se puede rayar. En plan, eh, son tonterías, tío, o, o cómo te ha contestado una persona, puedes pensar que esa persona ha ido contra ti a y, y le caes fatal y va a haber una confrontación y ya no puede no sé qué, o puedes pensar que es una tontería que te ha dicho, que no pasa nada, mm, seguir portándote bien con esa persona y probablemente esa persona recíprocamente también se porte en el futuro bien contigo, ¿sabes? Este tipo de cosas. M más bien en los grises, ¿no? Cuando tienes un problema, tienes un problema, está claro, tío. Eso, no, no sé si se me ha malentendido. Muchas gracias a Canus Snake por el Prime, tío. Grande. <laughs> eh, ¿Qué estás hablando, tío? Son no tonterías por sí sola, pero que según la circunstancia, vivencia o enfermedades mentales de alguien se pueden agravar. Claro, claro. Pero no hace falta ni tener enfermedades ni nada. Es el. el permitidme la palabra un poco tal: Mindset. El mindset es súper, súper importante. Pero si esto lo hablan hasta en medicina. Si sí, esto está demostrado que incluso el sistema inmune eh, responde de forma diferente según eh, cómo uno se. ¿Cómo se dice? Cuando te quieres creer algo y al final ocurre porque te lo estás creyendo. <coughs> ha dicho mindset. El efecto placebo. La escuché arriba. La Sugestionarte, coño. Ahí está, tío. Según cómo se sugestiona una persona, puede hacer que realmente ocurran cosas. Y estamos hablando ya a nivel. A ni, es que no se sé utilizan las palabras correctas, pero a nivel médico estamos hablando. O sea, cosas que incluso mmm, afectan biológicamente a tu cuerpo, ¿sabes? Son, a mí me flipa este, estos temas, tío. Me parece de locos. Cómo funciona el cerebro, la mente y tal, tío. Muchas gracias, fan de camarón, tío. Muchas gracias por, por los nueve mesazos ya, tío. ¿No? Sí, nueve mesazos, grande, tío. <coughs> Neurociencia. ¿eh? Con ese mindset, mejor tómate un break. <risa> <risa> ¿Viste cuánto pinch cuando pincharon versus perversos? Verso. O sea, no lo había visto, me lo dijiste el otro día un montón de veces. Eh, y justo me lo puso ayer mi primo, estábamos comiendo y tal, y me lo puso él. Me dice, mira lo que me han mandado, tal. Y se lo habían mandado a él, ¿eh? <laughs> eh mmm esperanza y su optimismo, por supuesto, efectivamente cuasar, sí, 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 totalmente, tío o la educación que has tenido, ¿sabes? sí, sí, afectan mil cosas, tío, no digo que sea fácil tener, o sea, es que obviamente, de hecho yo no sabría dar un consejo de cómo es ser más optimista en la vida, ¿sabes? Es, es una cosa tan rara, tú dices, ¿cómo coño lo hago? ¿cómo sé? eso, bueno, me imagino que un psicólogo puede ayudar y tal, pero ¿cómo le dices a una persona? intenta pensar menos en oscuro y piensa más en, ¿sabes? en que las cosas van bien, o van a ir bien ¿sabes? Tengo una mentalidad más optimista. No, no sé cómo coño se logra eso, tío. Entonces, obviamente, dependiendo de las vidas que has tenido, de las cosas que te han ocurrido, te, eres de una forma y yo, yo te digo, no sé cómo. Ni puta idea. Por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta. Yo tengo muy poca fuerza de voluntad. Es uno de mi, de los defectos míos que más odio. O sea, que, me, que me, me cuesta mucho. Y, y es tan fácil como decir, yo, pues, levántate, haz esto, ponte tal. Sí, sí, ya, pero. ¿Sabéis, no? Esto de que la solución no es... Hacerlo. En plan, la solución no es dar la vuelta a la situación y hazlo, ¿no? Si te ocurre esto, pues que deje de ocurrirte. Si eres flojo, pues que... Ata... Ya, pero es difícil, ¿no? Si eres negativo, sé positivo. Es que no funciona así, ¿no? Es más, es más complicado que eso, ¿no? <coughs> Ser agradecido es un buen primer paso para pensar de manera más optimista, totalmente, tío. De verdad. Sí, supongo que serán pequeños, pequeñas líneas, pequeños puntos, ¿no? Que vas trabajando y... ¿Estás triste o no estás triste, sí, tío? Eh, grande, heitero, tío. Muchas gracias por los tres mesazos. Grande. Autohipnosis y el o. -O ¿Cómo? Oponopono. ¿Eso es de verdad, Canus? O oponopono. ¿Qué coño es eso, tío? Vaya palabra, ¿no? Brujería. A mí me han dicho que hay que aprender a vivir siendo conscientes de que el riesgo cero no existe, efectivamente, tanto en medicina como en cualquier cosa. Y es cierto que es algo que conlleva mucho tiempo de control de pensamientos ya. Claro, claro, totalmente, tío. ¿Te huele eso o no? ¿Te huele? Es una serie de vídeos para ver la vida de una forma. A mí me da mal rollo. Ah, mira, tío. <coughs> También es bueno estar triste a veces. No creo que la felicidad sea constante, sino sí es que lo de la felicidad es, Uf, es un concepto difícil, ¿no? De... de de definir, tío. Pero sí, son momentos y tal. Es que a ver, yo qué sé. Yo personalmente, sinceramente, no te sé decir un momento en el que yo esté a ver. Más bien hay momentos que tengo más neutro y momentos bu buenos, ¿sabes? Pero yo realmente pensaba que he tenido malos momentos, por ejemplo. Bueno, sí, a ver. Siempre buscas lo peor que has vivido, ¿no? Pues es verdad que en cuarentena, pues. Anímicamente no me sentía tan bien como ahora, ¿no? Pero claro, viendo los problemas. Y yo toco madera y ojalá que no me vengan, que me vendrán problemas, ¿sabes? Pero viendo los problemas que tiene la gente, ¿cómo voy a decir yo que yo he estado en algún momento mal, ¿sabes? Yo, sinceramente, pues. En los últimos 10 años, es que no te sé decir. Que no sé, la verdad, tengo una vida muy, muy afortunada y no he tenido grandes problemas, no he perdido personas que he querido. Bueno, a ver si, sí, por supuesto, coño, pero a lo mejor un poco más lejana, perdí a mi abuela no hace tanto, pero claro, no he tenido una relación tan estrecha con ella. Me refiero también a personas muy estrechas, ¿no? A no he perdido a mi pareja, en plan, no me ha dejado una persona, no he perdido a mis padres, ¿sabes? Y yo sé que muchos de vosotros habéis tenido esos problemas, esas cosas, eh, problemas de salud no he tenido, ¿sabes? Eh, cosas que. Tío, el otro día había una, una, una frase, no sé quién la decía, tío. Que, que decía que en los pasillos de un hospital es donde, donde realmente te das cuenta de, de lo que va la vida, ¿sabes? <laughs> ¿Sabes? Estas cosas de. que sí, que obviamente uno se, se tiene que adecuar o, o uno relativiza sus problemas a la vida que vive, obviamente, ¿sabes? Si nos comparamos con, por ejemplo, países tercermundistas o lo que sea, es normal que, joder, tú vas a decir, entonces no me puedo quejar de nada. Sí, ya, ya, ya. Pero. no sé, tío. Que yo, la verdad, veo a gente que tiene esos problemas tan importantes y. No me sale decir, Pues mira, he estado triste en este momento. No sé. Yo me siento súper, súper afortunado, tío. Y me siento muy agradecido de ello, por supuesto. Yo soy tercero me puedo quejar. Obviamente que se queje que hay quien quiera, por supuesto, tío. El grande Diego. Que vaya bien, tío. Grande Missy Minion Muchas gracias, tío, por los 20 mesazos. Tú no te darás de ser feliz ya. No puedes comparar tus problemas con el de los demás. Creo que cada uno hace de sus problemas un mundo o una gota de agua. Sí, todo es tan relativo, tío. Yo qué sé, tío. Eres del Barça por el título, lloriqueos, pero mamadísimo, ¿por qué? Ah, porque jugó oye Barça Madrid, ¿no? Algo de eso, creo. ¿Por qué? ¿Que ganó el Barça o qué? Mamadísimo. Tener una vida afortunada no quita que desde tu perspectiva tengas problemas como todo el mundo. Ya, pero. Mmm, sí, es como buscar tu. El, o sea, hay gente que tiene unos baches que llegan hasta aquí abajo, ¿no? Y luego recupera su vida y tiene baches muy grandes, ¿no? Y es como, ¿la vida de otra persona puede tener estos baches? Pues claro, ¿qué, qué, qué te voy a comentar? El bache más hondo que he tenido, ¿no? Aunque sea una gilipollez. Aunque sea que la semana pasada cuando iba al crossfit notaba una molestia en el manguito rotador, ¿qué os dije? Es que, coño, me siento gilipollez diciendo, sí, la verdad es que estuve un poquito rayo la semana pasada con el hombro. Coño, tío. <laughs> estoy seguro que habéis tenido unos problemones. Que sí, que obviamente cada uno dice lo que tal, ¿no? Lo que... Pero es que... Mm pero muchas veces pienso que no sé si es porque no me daré cuenta que tengo cosas en mi vida que otras personas sí lo considerarían algo por lo que preocuparse realmente ¿sabes? Eh, una preocupación no sé tío no sé no sé no sé o sea por ejemplo yo si por ejemplo pierdo a mi madre o lo que sea o mi padre sí que lo vería como un problema como una situación difícil un bache que pasar en la vida ¿sabes? a ver también es verdad que es muy exagerado ¿no? una pérdida así no hace falta que los problemas sean tan hondos ¿no? pero no sé tío a ver lo que dice Mark qué dice lo pongo nuevo por si lo necesitáis hay serie de vídeos que se llaman guías Headspace en Netflix que viene muy bien para tomarse un respiro lo recomiendo para desconectar y meditar cuando tienes la cabeza muy saturada de cosas mira tío, por ejemplo ¿no? mira por ejemplo también es verdad que en nuestra sociedad eh, sociedad nuestra moderna de gente de países ricos en plan de países que no tienen grandes grandes problemas eh, hay un nivel de estrés muy grande sabes muy muy grande la gente tiene mucho estrés y tal yo por ejemplo es que no voy a decir... Y además que nunca me lo voy a permitir, tío. Es que prefiero eh, parar un poco de, de cualquier tipo de trabajo o lo que sea. No, no, no me voy a querer estresar porque, vamos, anda que no he leído ya la de problemas, tío. El estrés trae mil problemas para todo. A nivel de salud, a nivel de mentalidad, a nivel de, de cómo te sientes anímicamente, de cómo tratas a los demás. El estrés es malísimo para todo, tío. Y hay muchísima gente estresada a mayor nivel o a menor nivel, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no siento el estrés, tío. No lo tengo. Y prefiero no tenerlo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor eso también es algo importante, ¿no? Lo que dice Mar, ¿no? Que es hacer trabajo y yo. Quillo, quillo, ¿eh? Por la cara, nunca he dicho quillo. Eh, aconseja muchas cosas como el yoga, como el mindfulness y estas cosas, ¿sabes? En plan. Muchas cosas para desconectar, para tranquilizarte, porque es que de verdad que en nuestro estilo de vida se necesita, ¿no? En el mío no, pero en el de la mayoría de gente, ¿no? ¿Por qué te fuma 200 porras, tío? Meditación, sí, sí. totalmente pararse <laughs> grande Jesús muchas gracias a Dios por los tres mesazos Olé ese es un cigarrito yo ya te digo eh, también hago por no sentirme nunca estresado a últimamente es que tengo una vida muy tranquila en plan desde los últimos desde que salí del conservatorio y desde que terminé de estudiar es verdad que y cuando, es verdad que puedo decir que cuando era estudiante sí que he sentido cierto estrés en algunos momentos sabes no pues yo me acuerdo, coño, de sobre todo en el conservatorio, de tener muchas cosas juntas, tío. De tener conciertos o también en grado medio, tío. Cuando tenía alguna cosa me creaba ansiedad, el, el, sobre todo cuando empecé a ser más nervioso, esto de tener alguna audición, algo, o sea, de tocar en público. Y a la vez tenía tres o cuatro exámenes en una semana, un examen de historia que no me había estudiado, sabía que me tenía que levantar a las cinco de la mañana a estudiar. Pues, hombre, obviamente, carga, carga, carga y carga. Te va estresando, por supuesto. Pero bueno. Yo qué sé, se, se hace lo que se puede, ¿no? Es que no sé qué consejo, es que obviamente yo no me voy a poner a dar consejos porque yo ni... no soy nadie, ni, ni me dedico a esto, ni soy profesional de, de eso, ¿no? ¿no? No soy psicólogo, ni, ni nada, ¿no? No te sé, no quiero dar consejos que no... Yo solo hablo de mi experiencia o de lo que, como yo, puedo creer que va la vida, ¿no? ¿Para que tienes déficit de atención? Eh, ya Jairo, tío, es que está hecho para eso, ¿no? Para que no se suba a la música con copyright, tío. ¿Qué opinas de la gente que cree en los horóscopos, Andrés? Yo como todo, tío. La gente que crea lo que quiera, de verdad. En plan, me parece una manera... Cada uno se, se agarra o... o... sea, la fe en ciertas cosas, pues a mí me parece bien, tío. Sinceramente. Aunque creas en cosas que no tienen explicación por la ciencia y tal, yo entiendo que... Entiendo también el hate o el... Yo no creo en nada que no tenga explicación científica, la verdad. Pero que entiendo a la gente que lo puede creer, que se quiera agarrar a eso, o porque es una... un objetivo en la vida, o algo, ya te digo, algo a lo que agarrarte, algo a lo que... Que tener como mira, ¿no? Como, no sé. Entonces, yo lo entiendo y tal. Que me parece con todo el respeto, chorradilla o tal. Sí, también. <laughs> pero que ya te digo, cada uno cree en lo que cree, ¿no? Y yo qué sé. Típico de Leo. <laughs> me parece súper importante. Al fin y al cabo es un tipo de ejercicio que trata de centrarse en el ahora y en el presente y no prestar atención que sea por un momento de de pasada y futuro. que puedo estar simplemente observando y escuchando lo que hay en la calle cuando sales. En el gallo va auricular y dando vueltas a tus cosas, no sé interesante. Pero no pasamos total, tío. Total, me encantan esas cosas, tío. <coughs> ¿O qué hiciste? Si no es muy interesante, a la... ¿qué pasa, Ale? Eh? Eh, yo hice todo el conservatorio, tío. Desde el... en su momento se llamaba grado elemental, grado medio y superior, tío. Malagueño, esos calles de <laughs> Me meto en tu bañera, sorpresa, soy tu vecino. <coughs> Lo malo es cuando las creencias de uno joden a otro, eso totalmente, eso totalmente. Yo por ejemplo tengo, o sea, yo no creo en Dios ni nada y tengo total respeto y de verdad, o sea, hacia la religión cristiana por ejemplo, bueno, hacia todas las religiones, bueno, es verdad que la cristiana es la que conozco un poquillo más. En realidad no tengo mucha idea de religiones, pero perfectamente entiendo, ya te digo, esa fe ciega en que cada uno quiera tal pero, por ejemplo, temas como la Inquisición, pues obviamente no tienen ningún sentido, ¿no? Esto de perseguir a gente que no piensa igual que tú o que no cree lo mismo que tú, obviamente no, no tiene ningún sentido. Cada uno puede pensar lo que quiera y aferrarse a lo que quiera, por supuesto, respetando a los demás. Faltaría más. ¿no? ¿Eres muy maniático? Yo diría que sí, tío. Cada vez menos, la verdad, pero siempre lo he sido. ¿Te costó mucho entrar en el superior? No, una, una prueba, tío. Yo me puse más nerviosa. La prueba de grado medio que la de superior, me acuerdo, tío. La superior, obviamente más complicada, pero no sé. Estaba mejor, yo qué sé. Era muy pequeño cuando hice la del medio y. Me acuerdo que me cagué, tío. Creo que literalmente me cagué, en plan. O sea, no en los pantalones, pero que me tuve que ya cagar y tal de. De los nervios que me estaban entrando. Muchas gracias, Fran, tío, por los 24 mesazos. Dos añazos ya grandes, tío. Y bueno, Jesús sí le he dicho, ¿no? Sí. Muchas gracias también a Fran tatuaje, tío. Ah, no. <laughs> Estoy en la barra tío. Grande Fran, tío, por los dos años. Y grande Ávila, tío, por los ocho mesazos. Es bien importante la prueba grande. Tío. Grande. ¿Me da algún consejo para sobrellevar la alopecia? Si te refieres a nivel mental... No te lo... Prefiero no dártelo, Quintana, porque ya te digo, es, es... lo de siempre. Más bien eso es psicológico y mejor te puede ayudar un psicólogo, ¿no? Eh, y si te refieres a, a consejos, o sea, de solucionar asunto, pues obviamente tienes tienes opciones, ¿no? Ahora cada vez va más avanzado, tío, el tema de los injertos y tal. ¿no? ¿Qué ciclo hiciste? Pero tengo claro que me quiero dedicar a algo relacionado con la música. Bueno, yo no en ningún ciclo. Aquí en... España y en Europa y tal existe lo que, bueno, no sé si en Europa por otro lado está organizado de otra forma, pero sí, de hecho allí más como es rollo universidad, pues está lo del bachelor, no sé qué, pero bueno, aquí son tres grados, tío, grado medio cuatro años, grado, perdón, grado elemental cuatro años, grado medio seis años y grado superior otros cuatro años, son 14 años en total el conservatorio, que es lo que aquí se hace para aprender música clásica, digamos en música en general, bueno, la estructura de la música y tal. <coughs> Novia turca. Prefiere el frío o el calor. El frío, sin duda. Frito con la movilidad de cadera. ¿Te han explicado cómo mejorarla? No demasiado, tío. Yo voy a un crossfit muy limitadito... Uy, un crossfit. A un box muy limitadito, poquitos monitores, la, todo siempre está petado en plan de... O sea, eso, es pequeño... Y hay tres monitores y no, da, no por ejemplo, no hay Open para poder ir uno y mejorar los movimientos por, tu, por su cuenta ni nada, ¿no? En este caso yo te aconsejo lo que estoy haciendo yo, que es informarte en Internet con, con vídeos, intentar estirar, intentar hacer tus cosas para mejorar la movilidad de las articulaciones y tal, tío. Pero no, no da tiempo, digamos, a que te... A mí, digo, o sea, en mi box, ¿no? Pago muy poquito, pero también por eso, ¿no? Porque está todo más limitado, ¿no? <coughs> Isaac o Aval. No sé lo que es Aval, León. El copia de Laura fue allá porque fue el mío. Sí, Samu. Pues el mismo, tío. El 11. ¿eh? El 11 de abril, tío. No quiero que me dé el sol. El Lore de Isaac está guapísimo. ¿Has visto algún vídeo? No. Me habéis contado bastante vosotros de... De lore y tal, pero no... Nunca me he visto ningún vídeo explicando todo. Sé de cosas que en realidad jugando no me he dado cuenta, ¿no? Pero... Pero sí, sí, se ve un lore y además oscuro. <cuchos> Eso... Ese, el otro día lo descubrí rollo, tío. Al Knee over Guy. Ese lo vi. Y yo, vaya puto crack, ¿eh? Que habla muchísimo de movilidad, de fortalecer las articulaciones, sí, sí. O sea, tiene una puta... Eh, movilidad ese hombre que, que flipas, ¿eh? Es verdad, tío. Yo nunca pasa que escribís movilidad con B Porque en inglés es con... mobility con B, ¿sabes? Y yo a veces me rayo y lo veo con V y digo, ¿y ¿yo con V? <coughs> cine o serie, yo, yo cine, la verdad. No, no soy super Va a seguir con el, el, el Bloodborne? Sí, sí, back Backle7. seven. Eh, lo seguiré, tío. No sé si mañana tal. O sea, me falta un directo. En un directo mmm, quiero terminar lo que me queda. Son tres voces. Tres bosses que me imagino que estarán muy juntos porque se supone que el DLC ya lo he terminado prácticamente. Me quedan dos voces en el DLC y me falta el boss final. La run más larga de Isaac que he visto. Empieza un sábado y sigue un lunes. Sí, tío. <laughs> Para los que no estuvieron el otro día, eh, hice una run en el Isaac, tío, que ya iba súper chetado de cosas y encima al final en la última sala en la sala del eh, del hash, ¿no? ¿O no? ¿O ¿Qué hice? O en el cofre. Me encontré la R. La R esta de repetir toda la puta run con las cosas que tengo y tal. O sea que vamos ahora mismo volando. ¿Le sigue dando mucho la comba? Por mi cuenta, no, tío. En el... En el crossfit, sí. Se hace mucha comba, tío. De hecho, el otro día me compré una comba ya mejor, tío. estaba de boda, tío. Sí, y yo me veo todos los vídeos, señor Niebla. Los de Detractor. Vaya putos cracks, ¿eh? Vaya bestias, tío. Sí, sí, sí. Y además están súper bien grabados. Tienen muy pocas visita y muy pocos seguidores ese canal, tío. Pero tiene una calidad de vídeo y tal. Está súper bien. De un box de, de Barcelona, ¿no? ¿Introvertido o extrovertido? Ninguno de los dos diría, tío. No me considero introvertido. Quizá un poquillo más extrovertido, pero tampoco soy aquí de... O sea, no soy Masi. así por ejemplo, sería la definición perfecta de, de alguien extrovertido, ¿no? Eh... ¿Cómo es una comba mejor? Pues yo, yo, yo iba con una comba de plástico. O sea, las combas normalmente que se usan en Crossfit son de estas de. No sé si es aluminio recubierto de, de plástico, supongo. Pero es una. Es un, una cuerda muy, muy fina, ¿sabes? Muy rápida. Muy, muy. Porque. No sé, por, por el material y tal. Es súper rápida, ¿sabes? Y además rota en los mangos, en plan. No sé. Tiene, son típicas. Creo que se llaman. De speed, ¿no? Speed Jam Rope, o algo de eso. Y eh, yo iba, tío, con una de plástico, de plástico azul, todo gorda. O sea, me acuerdo que la primera vez que fui me dijo el monitor ¿y esto de qué patio del colegio lo has robado, tío? ¿A qué niño se lo has robado? <risa> 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 Eres como impasible ante el spam. Joder, pues no me doy ni cuenta, tío. La verdad. La del Decathlon de toda la vida. Pues puede ser esa la que tuviese, tío. Puede ser. ¿No sientes vergüenza en esos momentos de la comba? ¿De la comba que tenía? Lo que faltaba, tío. <laughs> no, o sea, sí, todo el mundo está con la comba buena y tal. Pues bueno. El... Yo entiendo que todo lo. Lo bueno de ese novato es que eres novato. <laughs> Andrés, algo así. Eh, quiero decir, hay un montón de cosas que no hago. Yo me canso antes que nadie. Eh, hago un montón de gilipolleces porque no sé hacerla. Hago mal un cierta. O sea, un montón de movimientos que no tengo ni puta idea. Y cuando hago alterofilia no tengo ni idea. O sea, pero es que es normal. Llevo tres meses allí, la gente, o muchos de ellos llevan dos años y medio, tres años, ¿sabes? O sea, de hecho, la gente es tomaja, me intentan ayudar en todo y tal, ¿sabes? Eh, o sea, pues, pues normal, ¿no? Que todo lo haga lo haga mal, tenga mal material. O sea, cuando eres de cascarilla, quiere decir, no te debes preocupar de nada, la gente lo entiende, ¿no? Es como si tú, no sé, seguro que alguno de vosotros lleváis mucho tiempo en un deporte. Si veis que alguien se ha apuntado nuevo y no tiene ni puta idea de darle una patada al balón, ¿sabes? Pues es normal, ¿no? Es que acaba de llegar. ¿no? <coughs> Ser novato es eh, la polla. Progresa súper rápido y te motiva a hierro, total, tío, total. Grande Ermesto, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿45 minutos? Ah, bien, bien, está, está dando de sí, ¿no? Hemos empezado a 4, ¿no? Bien, bien, muy bien. Eh, muchas gracias, Diego, por el Prime. Estamos está dando tiempo y hablar de cositas, ¿eh? <coughs> te pregunté si estás en Marbella Byte, si no quieres contestar, dime. <laughs> un eh, es que lo estaba preguntando KCNNTV, es que esto es lo de siempre, tío. Eh, cuando me preguntaste qué era lo peor de Twitch, estas cosas. Normalmente cuando ya he respondido a una pregunta varias veces ya las la demás las ignoro un poco rezando porque vosotros mismos contestéis y tal por no sé pesado más que nada no es por nada a mí no me molesta de verdad no no voy a estar de morbelo, pero es más por que el que esté viendo un directo escuche repetidamente la misma respuesta todo el rato, entiendo que tiene que ser cansino, ¿no? Si yo estoy viendo a el Capo y está todo el rato respondiendo lo mismo, respondiendo, digo yo. A lo mejor me da hasta digo, me voy a por ahí, ¿sabes? Que me da pereza ya escuchar todo el rato lo mismo, ¿sabes? Pero claro, por otra parte, si veo alguna vez que me decís este tipo de cosas, ¿no? De ellos no me hacen ni puto caso, llevo un rato preguntando, claro, uno se siente mal, pero es que os podéis imaginar que lo he repetido 200 millones de veces. <coughs> sí, sí, lo... es que te juro que no te estoy echando la culpa a KCNN. Eh, yo ya lo dije en su momento, que la gente que pregunta una pregunta que ha sido respondida 200 veces no tiene culpa de nada porque es que lo que tú dices, acaba de llegar. Si es que no. <laughs> es como si, yo qué sé, llego el. Llegas un día eso a un streaming del, del al capo y está rapado al cero. Es normal que la gente diga, ¡Oye, yo te has rapado! ¿Y cuántas veces se lo habrán dicho? También es verdad que te puedes imaginar, yo. O sea, no estoy para nada diciendo que tengáis que hacer esto, pero si llegáis al stream de alguien, al stream de alguien, que a lo mejor ya lleva un rato en directo. Y hay una cierta pregunta que os podéis imaginar que ya ha hecho la gente mucho, ¿sabes? Si se agradece, por ejemplo, un alguien sabe si, ¿sabes? Más que preguntarle a, a la persona, ¿no? Porque... <coughs> por un texto en mitad de la pantalla. que Hay, hay tantas cosas como, yo qué sé, es que esto ha pasado muchísimas veces en Twitch. Es normal, es algo con lo que hay que lidiar. Yo creo que es algo que no tiene solución, que es algo un coñazo en Twitch, y es así, te lo tienes que comer. Todo el mundo se lo va a tener que comer y ya está. Ya sabemos que no hacéis puta casa de espanto. A quién sabe si le gusta los no al uh. Pero no, no, no voy a estar en Marbella Bay. Además que, yo qué sé, a veces también hacéis alguna pregunta que decir un no, un sí, es como que queda también borde, ¿no? No. ¿Sabe? Va a estar en Marbella Bay. Imagináis que, que hoy lo preguntan 20 personas más decir no. Es como seco, ¿no? Pero claro, me voy a tirar otra. Antes hemos estado hablando un poco de eso. A lo mejor he dado una respuesta de minuto y medio. Claro, no voy a estar otra vez repitiendo el minuto y medio cada vez que tal, ¿no? Porque es que no, no tiene ritmo el directo. Eh, rollillo, tío. Son cosas de estas de, de, de los directos que. Es lo más. Es lo único realmente rollo que tiene Twitch y tal. Bueno, puede haber más. Es que bueno, la comunidad está en la polla. Pero que. Sí, puede haber toxicidad, no sé qué. Pero en mi caso, lo único, lo único que yo le saco malo a Twitch o a. El chat y tal, es eso. Que se van a repetir preguntas muchísimo. Porque alguien entra nuevo y pregunta lo que ya han, lo que ya han preguntado antes de 50 personas. Es totalmente normal, tío. Y una mierda a la vez. Casey, que es más fácil si te acuerdas. Vale, Casey, ok. F pico. Bueno, F pico, eso también. Uf, cuidado. Los no, perones, Las gafas son de filtro azul, ¿no? Sí, ya no sé si es de coña Sí, sí <laughs> ¿Te gusta Justin Bieber? Me gusta mucho, tío Aunque no me he escuchado el último disco Es que me gustaron mucho un par de discos que sacan Sobre todo el de... Eh... Ay, ¿cómo se llamaba aquel disco, tío? Era por la R, ¿no? Uh, Reveals, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba el que hace ya tres discos, creo, tío? No lo leo. Ricardo. No, tío, el. Ah, ¿Purpose? No, ¿Purpose? El que era Super RB, tío. ¿Purpose era el disco? ¿Álbum? Journals, coño. Por la R, por la cara. Journals, ahí estamos. Purpose, este, ya, ahora mismo no me acuerdo. El Show You. What Do You Mean, es verdad, tenía algunos temas chulos. Pero este ya era un poquito más. A lo mejor alguna canción más popera y eso, ¿no? Pero el de. El disco este de. Para mí, vamos. Muy, muy lejos de los demás. No es que sea el mejor, pero el que más me gusta a mí, sin duda, tío. El de. Este que habéis dicho. El. Journal, tío. Journal, ese disco me encantó. Me flipó. De, la verdad que es de mi disco favorito de los últimos 10, 15 años, sin duda. Luego ya otros discos, otras cosas que tiene Justin Bieber. Esta, ah, mira, esta canción, coño, que no me había dado cuenta ni que era Justin Bieber. porque es que lo tengo muy bajito el volumen, tío. Eh, el último disco, digo, que no, no lo he escuchado, tío. El último disco que ha, que ha sacado. Qué difícil de Por la nariz, tío. Sama. Eh, algún día lo haremos, Gon, que a mí me gusta hablar de música y es verdad que... A ver si también... Llevo ya mucho tiempo... Bueno, hicimos un jazz chatting no hace tanto, pero que a mí me gusta... Mira el, el Gaby. Eh, me gusta hacer jazz chatting hablando de lo que sea y música, por ejemplo, pues bueno, obviamente... Supongo que es de lo que más control y me debería sentir más cómodo hablando de ello, ¿no? ¿Viste el cartel de Marbella, bye? Sí, sí, también. Me lo pasasteis por Twitter y tal, tío. El de El Gaviotas, ¿no? Temazo. Este vale, pues vamos a darle, ¿vale? Si os parece bien. Dejo entonces la música, ¿no? Puto Gaby, tío. Eh, Dejo la música y le doy al Binding of Isaac. <coughs> ¿Por qué cada vez hablan más bajo, sí? Ah, pues no sé, ¿no será que se me aleja esto, tío? Oye, ¿el café me lo he tomado? Sí, ¿no? sí. Eh... Estoy viendo que no me voy a enterar si llaman, tío. Tienen que llamar, me imagino que sí, ¿no? Literalmente no sé ni cómo suena El tono de llamada de mi móvil O sea, creo que no lo he escuchado en los últimos Bueno, creo que Este móvil lo tengo desde hace un par de años, creo No lo he escuchado en la vida, creo No sé ni cuál es el tono de llamada, tío Me imagino que el que vendrá por defecto ¿no? eh... Vale Me pasa igual Eh... Vale Vamos a ver Po, 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 po esto se debería escuchar, ¿no? Ahí estamos Perfecto, tío Ah, uh, ¿todo bien? Yes Ok Pues vamos a seguir, tío Te imaginas el día de New Run a New Run Vaya cagada, ¿eh? Vamos para que Llevamos una hora y diez minutos de... O una hora y doce minutos de... De run, tío Modo vibración Yo es que ni eso, tío Yo es que lo tengo en sonido O sea, sin sonido Si es que yo no cojo el móvil Nunca, tío oh. Si alguien me llama, pues luego yo le llamo yo, O le escribo lo que sea. Grande yes, muchísimas gracias, tío, por los cinco mesazos. Grande. Ah, es verdad, el de este, tío. No sé si la ha cambiado ya, no me he dado cuenta. Creo que el Clover está por aquí, pero vaya. A ver, lo voy a cambiar desde este lado. Ah, sí, sí, está puesto, tío. Grande, tío. Grande, Clover. Como pierdas te pego, como pierda me pego yo, tío. Como esta run se me vaya la mierda, o sea, es que voy ultra chetado, ¿eh? O sea, fijaos cómo voy, eh. Esto es una barbaridad, tío. Eh... Mira, toda la página blanca. Vale. Recordadme entonces lo que tengo que hacer en esta room, en esta segunda room, porque ya me lo he hecho con Aisa. Para. Ah, por cierto, ahora puede que tenga que subir más la música, ¿no? Ahora que lo pienso, espérate. Pues seguro que no lo escucháis, tío. Ahora con. Lo pongo ahí más o menos, ¿no? Al cofre yo creo. En plan... Vamos a ver. Me voy a meter por aquí. Ya o sea, es que esto es un putísimo paseo, ¿sabéis? No? no tengo que hacer nada. quedo quieto, voy matando peña. A ver qué me da. Die stars. De débil. Díjete, Ah, coño. Voy a ir pillando todo, ¿no? Si hay algo que no tenga que pillar, decídmelo, tío. Pero vaya. Tengo... Porque ya más que pillar cosas tengo que saber qué es lo que no tengo que pillar. Puede que haya objetos que me arruinen la runa. Espero que no me pase. Y Esto porque están los dos. ¿Qué pasa? Es que literalmente no me entero ni de lo que ocurre. O sea, todo va tan rápido. Ah, que las moscas son mías. Se escucha todo muy alto. Lo... Todo muy alto. Vale. Voy a bajarle de aquí audio de escritorio y le bajo también a esto si queréis. Así más o menos, ¿no? ¿Mejor? ¿La lágrima la mueves tú o se mueve sola por el Spoon Bender? ¿Qué lágrima? Esto de aquí lo muevo yo. No sé ni lo que es el Spoon vendor. ¿Y por qué? ¿La electricidad por qué es? ¿Por las moscas? No me entero de nada, tío. Coge el dadito, ¿eh? la cuchara. Ni... Es que ya te digo, no sé ni lo que tengo. Mirad lo que hay a la derecha. O sea. Infinidad de cosas, tío O sea, es que me quedo quieto, voy matando gente, ya te digo eh, hierro fan. Tengo un montón de vida Mira la carta esta sí que me la voy a llevar en verdad eh. Me voy a llevar esta carta Ah, es verdad que vuelo encima O sea, es que ya te digo, no me acuerdo ni de lo que tengo, tío, Justice es que ya te digo, para qué perder tiempo, ¿no? Voy a ir directamente a lo que tengo que hacer, no, no creo que tenga que pillar nada más, ¿no? Voy directo a la sala de los bosses y ya está, ¿no? Esto no sé si será para abajo, quizá. No está la puerta, tío, aquí. No me entero de nada ya, normal, tío, es que tengo muchísimas mierdas, tío, muchas cosas. Tiene un objeto que suelta rayo por proximidad, ya, ya. Pero digo, ¿por qué suelta si no hay enemigos? ¿Será por las moscas estas, no? Es un objeto que te da autoapuntado y tiene otro. Ah, vale, sí, 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 pues sí, eso es lo que tengo, ¿no? Claro, claro, claro. Esto es una Victory lap O ya mataste. O sea, mataste a Adelamp. A Adelamp no lo he matado. Eh, esto es que. Eh, cuando me cargué a. Ya no sé quién. Porque me cargué un montón de gente en la otra run. Pillé lo de la R. Esta es la misma run. No es una. No es una rerun de esta de, ¿sabes? O sea, aquí me puedo sacar logros y tal. Porque le di. Usé lo de la R esa. Sientes que doy, Ya, tío. El objeto nuevo ahí está, tío. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, aquí. Ah, no, aquí está la. Ah, lo que voy a hacer es donar. Ah, creo que ya no puedo donar, ¿no? No sé por qué sigo. A ver. No, ya no puedo donar, es la putada. Lo cojo todo. ¿Esto qué coño es? ¿eh? Esto es nuevo, ¿no? Bloody rechar, ni puta idea. Lo cojo todo, me imagino. Okay. Pues no bachetado, sí, sí, sí. O sea, es de, de loquísimo, sí. De puto... ¿Dónde está el de este? Estará arriba, ¿no? Sí, el boss está arriba, tío. Vale, vamos a ver. Me cargo el corazón. Es que lo guapo es que, eh, encima, eh, antes de usar la R, utilicé el clicker. Porque yo todo esto, la, la última run esta, bueno, la última, esta misma run, antes de usar la R me la hice con Isaac. Y ahora, al, dar, al usar el clicker, me ha cambiado a Lázaro. Y yo con Lázaro, fijado, no tengo el POSIN ni nada. Así que. Así que me, me quiero cargar todo lo que me pueda cargar para que me den los rollos. Pilla pil, que tienes PHD. ¿Dónde están las píldoras, tío? Me las deja ahí en la tienda. Me a esta, tío. Por eso digo que, que en esta room me quiero hacer lo máximo posible que me pueda hacer. Me he dejado... Vale, hierro fan. Bueno, esto es una gilipollera, no lo quiero para nada. Vale. Que no, no me voy a rayar ni en coger cosas, de verdad. Bueno. Yo qué sé, supongo que... Es que no sé, es que... No sé ni dónde estoy yo, tío. Ya no me sé ni ver. Doy vida. Supongo, ¿no? ¿Qué me puede dar aquí que me interese? Pues Nada, esto, ¿no? Que me da más moneda que no quiero. Y el chaval este qué? Es Que me da pereza, tío. Que te den por el culo. Ah, mira, ahí tenía. Mira, mira. O sea, es que no. No tiene sentido, tío. Me meto aquí. Vale, eh, me cargo a los ángeles. Por ejemplo. Cárgate los aros. Sí, vale. ¿Y esto lo cojo? No me acuerdo ni lo que es. Fly más HPA. Pues ya ve. A ver, un momento. ¿Puedo hacer así? Bueno, lo he puesto muy lejos, perdón. Claro, solo me tiene que tocar ahora otro de estos. No. Oye, no me han dado... Ah, que ya tengo la llave, ¿no? Si es que ya tengo la llave, ¿no? Eh o no, ya tengo la llave, tío. Se me olvida. Tontería. ¿Y de aquí qué cojo? Esto supongo, ¿no? Shot speed up, pero ya ves tú para qué. Se mueve más rápido esto o algo. Eh. Vale, vamos a pirar, ¿no? Vas un poco apurado. Es verdad, ya tengo la... Claro, claro, ya puedo tirar por mega satán es verdad. Me siento hasta mal, eh, de lo fuerte que voy, tío. Strength. Que no hago nada, o sea, no me entero, no me entero ni cuando me cargo a la gente ni nada, tío. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. Entra en la tienda en todos los pisos porque te puedo tocar un objeto que se llama Mama Mega, que es una bomba, objeto activo que no tiene cargas. Te puse solo una vez y la ventaja que te da es que abre la puerta de... Ah, sí Ah, ya, 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 ya Sé lo que es, sí Vale, vale, vale Es verdad La Bob Rusher, La Bob, La Coño, la Bob <laughs> La Bob Rusher, Es verdad, tío Venga, vale Pues lo voy a buscar a las tiendas Aquí tengo esto Yo cojo lo que vea, tío Espero no liarla The Stasard Calling ¿Eso qué coño es? Eh? ¿Eso qué era? ¿Un logro? ¿O qué era eso? Eso no era un logro, ¿no? Logro, sí. Ah, sí. Ha desbloqueado los planetarios. ¿Qué coño es eso, tío? O sea, vaya puta fumada de juego, tío. Mira, aquí está esto. Debería saber qué es. Madre mía, tío. ¿Era la caja esta que era, tío. What's inside? Ya ni me acuerdo. Esto era para. Ah, vale, nada. Cojo esto. Cojo esto. A ver qué hay aquí. ¿Qué Cuando coges tres signos del zodíaco. Ah, vale, 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 vale. Te da trink y los trinks que tiene hace su efecto por dos. Vale, vale, vale. Vale, hasta ahora sí me puedo ir a por el boss, ¿no? Esto lo puedo coger también, ¿verdad? Temazo, tío. Me da pereza. O sea, es que no, no quiero ni abrir las puertas esas, tío. O sea, las salas especiales, tío. El este tío tenía vida, ¿eh? He tardado un poquillo en matarlo, ¿eh? ¿eh? supongo que esto... Esto... Me lo cargo igualmente por hacerme el chulo, ¿o qué? No sé si varía en algo que me lo cargue, ¿no? ¿Esto qué es? ¿A plus. ¿Esto cuando me lo da? Ya ni me acuerdo, ¿me llevo esto o no? Ya que tiene la probabilidad de corazones de 50% y ahora solo es de un 10. Ah, ya decía yo, tío. Por eso ahora hay tan pocos corazones azules y antes eran muchos, tío. 10 de suerte. Hostia, ¿verdad? Te da 10 de suerte hasta que te golpeen. Ah. ¿Me llevo eso? O me llevo esto. Esto era lo que me da el velo, ¿no? ¿Me quedo con esto mejor? tres voces sin que te toquen, te da eso. Ah. La nota, me llevo esto, la suerte, ¿no? Llévate la suerte, venga. Es que veo que me pueden dar en cualquier momento, tío. Voy para abajo. No me han dado, ¿no? Ah, bueno, vuelo, no tengo que tener, no tengo que tener miedo, ¿no? Pero ahora la madre me da miedo, tío. Este tío, por ejemplo... Uf. Corazón negro. Ah, lo he podido pillar, claro. Eh, tengo aquí un arcade. Es que yo qué sé, tío. ¿Lo reviento o qué? Yo qué sé, sí. Supongo que dando de esto me podría dar algo, ¿no? Esto no me acuerdo... Esto eran piercing shot, creo, ¿no? Madre mía. Uy, 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 que me pincho, ¿eh? ¿Esto qué coño? No, esto no lo quiero, ¿no? Vale. Eh, lo reviento también. Health up. Encima también. No sé si es mejor llevar corazones azules o de los otros, la verdad. Uf. La virgen. Mm, qué pena, pues no. Esto era tal, me llevo esto Me llevo esto 15 de suerte Me llevo esto ¿Qué me llevo más? ¿Esto qué? The World We are the World The Stars ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? Esto no lo he visto nunca yo, tío Grande Cocobalto, que no te había escuchado, tío Muchísimas gracias, tío Hoy tiene una follada que no vea y seguro que tú también, tío Chetadísimo. Beyblade, una peonza, es un activo. Guau. Wow. ¿Qué he hecho? ¿Doy vueltas? ¿O okay. qué? ¡Hostia, qué guapo! ¡Ah, que lo debo dejar pulsado! ¡Hostia, qué guapo! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo no sé ni cómo lo no han The music I want in mainstream, In our stream Vale can destroy. A ver, tengo que reconocer que Cualquiera piensa Esto no tiene gracia, ¿no? Pero da gustito, ¿eh? Ir tan jodidamente mamadísimo Da gustito, tío Uh, aquí me va a dar, ¿eh? Creo, la madre O no Vale, aquí que cojo, tío. ¿Qué debería coger aquí? Y si me meto aquí, ¿qué pasa? Purifying Light. Uh, tú guapo, a ¿eh? Y todavía me puedo cargar a otro ángel, tío. Pero este que ángel es, este ya se repite, ¿no? No. Positivo, que es el blanco. Cualquiera, la blanca, la blanca. Vale. Gracias. Vale, pues ya me al corazón, ¿no? Por ejemplo, que no lo tenía con Lázaro. Eh, Eso lo puedo ver. No, pero me sigue saliendo el posi sin hacer, ¿no? Uy, perdón, que me he asustado. Es que para qué Seguir cogiendo cosas, ¿no? De verdad es que me... No, en, en el Isaac no hay tope de objetos que puedo coger. ¿Se pueden coger infinitos objetos? Me imagino que no, ¿no? Ha matado al pie, verdad, coño. Este era solo el pie, ¿verdad? Sí, no. <laughs> sí, bueno, no. Llega un punto donde te sale solo leche. <laughs> a ver, depende, sí. Yo entiendo que la adolescencia es dura. Eh, muchas gracias, Salo Sánchez, por ese Prime. Grandioso. <coughs> muchas, muchas gracias a ti. Eh, a ver. Y encima lo del PhD me parece la polla, pero puberty porque se supone que es bueno. Puberty. puberty. A ver si es por aquí, creo que es por aquí, ¿no? Nube, no, tío. Nube, no, tío. Falta daño, ¿eh? El límite son los objetos. Tener todos los objetos. Bueno, pero objetos hay, hay mil objetos, ¿no? O no sé cuánto. Que encima tengo también al mid-boy, ¿eh? ¿Dónde está... ¿Dónde está mi carta? ¿Yo, ¿Yo utilizo ya mi carta? ¿O me la he dejado ya por algún lado, no? Me la habré dejado por algún lado, tío Eh... ¿Por dónde tengo que ir, tío? ¿Por aquí para abajo? Pues sí ¿Por qué me salen tantas bombas trampas de estas? ¿Es por algún objeto que tengo? Esto, supongo, ¿no? La, la niña, ¿no? ¿Me pillo la niña? ¿O sea, el, eh, la muñeca? Da igual, sí, la de la izquierda. ¿Y aquí qué pillo? El gato, ¿no? Porque me quita la vida, ¿no? Y el tornillo, no me acuerdo ni lo que era, tío. Lo otro mejor, el tornillo, ¿no? Nada, pues nada. ¿El tornillo no guay? Nada, nada. El clavo te da un... Co ah, vale, vale. ¿Es un activa el clavo? El tornillo te da vida negra. Paso, ¿no? El tornillo es una activa, no. Entonces no. Piensa que eres literalmente casi intocable. Buena, buena. Está humilde, a ¿eh? ver Mira, mira las moscas que tengo, chaval Mira, encima me sale esto Esto es por la suerte, ¿no? No vea, tío, las traples Yo no la tenía ya, tío La grapadora Eh, grande, Frami Muchísimas gracias por los 10 mesazos, tío Suelta alguna que si no te entra el Lumbago <laughs> Me ha rayado, tío Con el Lumbago <laughs> Corre para hacerte hash No puedo porque esta run No se reinicia el tiempo, ¿ves? 1.26, tío No me puedo hacer hash, tío. No sé que me toque lo de la... Ay, ah, antes no he buscado en la última de esta. Ah, no, que ya no hay tienda, coño. Ya no hay tienda, ¿no? O si había tienda aquí. No, ni sala amarilla ni tienda, ¿no? es que flipo, ¿eh? Adribide, muchas gracias por los 10 mesazos, tío. Grande. ¿Te imaginas que te toca otra R? ¿Te puede tocar otra R, tío? No hay, ¿no? ¿Te imaginas? Pero claro, otra R no me sirve de nada. Pero lo que sí me, se... lo que sí me vendría bien es otro clicker, ¿eh? Eso sería la polla, ¿eh? Solo te puedes salir al alcalde, pero al alcalde no te puede salir más mega Ah, vale. Vale, vale, vale. Eh, y ¿eh? ¿y eso por qué? Mira, mira, pero, ¿y, ¿y por qué se vienen conmigo? No lo entiendo. Me voy a llevar mejor la la No sé qué tengo, ¿qué hace que, que se vengan conmigo las la bestias, tío? Huele bien. Uh, vale. <laughs> Rap baby, mamás boy. Pop. Vale ¡Hostia! ¿qué, ¿El halo? O sea, ¿la mierda esta? ¿O qué pillo de aquí? Me da rabia el sonido ese ¿eh? Bueno, el halo Que no es el halo, ¿no? Pero ya sabéis ¿no? La corona esta, ¿no? Que es más daño, ¿no? Yo me lo había cargado otra vez Porque soy un asesino, tío ¿Y ahora qué hago? ¿Subo a la catedral o bajo? Subo, ¿no? Arriba, vale. Y abajo que, que te cargas. En plan, no. Ahora lo que pasa es que me voy a tener que hacer también la parte de abajo o no. Ah, el de LAM. Y ya el de LAM no puedo hacérmelo, ¿no? Es lo malo, ¿no? Pero me diréis que lo claro, que es más fácil. A Ahora y luego mega satán. Vale. ¿Esto qué era, tío? Poison shots. No, me llevo esto igualmente, ¿no? Uy, no me han dado de milagro, ¿eh? No me entero de nada, no veo nada, ¿eh? Hay tantas cosas en pantalla que no veo. No sé ni dónde soy yo ni dónde está lo que dispara. ¡Oh, ¡Ay, fantasma! ¡Ay! Se llama los jarrones. Health up. Pues mira, ya tengo todos los corazones. Health up. ¿Esto qué es? Can't hold it. Me imagino que no. No sé ni lo que es. Sabía que me iba a dar a ti. Cuando lo he visto, digo: Este me va a dar a ti. Su madre. Cada y se te rompe, ¿no? Pues son bombs. Voy a coger. Cojo la mantequilla, que es esto, tío? <laughs> Cuando nadie te da la llave a matarlo y sigue matándolo, te dan un objeto de pacto con los ángeles. Está muy chulo. Oh, ¡Hostia! room <laughs> eh, Repite. Para poder soltar activas. Ah, podéis suelta la activa Pero si ya la suelto, ¿no? Cuando quiero, ¿no? No entiendo, nada bueno, da igual. Reinicia mejor. Toma ya. The Emperor. Oye, ¿por qué me ha dado? ¡Ah! Esas hacen daño, ¿no? Porque son como pinchos más altos, ¿no? Mira, aquí tengo vida. Eh... ¿Para dónde será para acá, no? Mira, le cura a ese tío. Bolts of Steel. Y bien peor que era, mmm, que no te hacías daño, ¿no? Muere. Die, bitch. ¿Qué he hecho. Ah, hostia. <laughs> me he equivocado. Vale, ¿y ahora qué hago? Entra. Ya no tengo nada, nada más que hacer aquí, ¿no? Para entro. Entra y busca Blue Baby. Vale, ya. No me meto por la puerta, ¿no? Vale, vale. Y entonces voy a desbloquear qué cosas. Tres, en verdad, ¿no? ¡Ah, mira, mira, mira! Vale, ya tengo el corazón, la cruz, ok. Mira, mira, se me ha abierto la puerta. ¿Qué hago? Lo pillo todo esto que es. Power of the mind. ¿Esto qué coño es? ¿Eso qué es? Ah, para soltarlo para... ¿Eh? No entiendo. Primero Blue Baby, ya, ya. Ponte, estoy pillando todo y no sé ni lo que hace. Mira, ya tengo... Algo, ¿no? Me he convertido en alguien más. ¿no? Ya tienes ese efecto. O la mantequilla suelta es cada que use. Eh, pues esto yo no sé ni lo que hace. ¿eh? Vale, vale, ya entiendo. Ah, mira, lo sueltas. Vale, entiendo. Tengo Death. Vale, busco a Blue Baby primero, ¿no? Invasive friend. De verdad, invasive, perdón. Eh, tengo demasiadas cosas en pantalla, tío. Tiene todo la gun detrás, sí, sí, tío. Total. ¿Esto qué es? Hostia, explosive shot. Cagada, en verdad, ¿no? Ah, yo no me hago daño, ¿no? No, yo no me hago daño. Uy, loco, vaya locura, ¿eh? No, no, yo no me hago daño. Yo no me hago daño porque tengo el rollo ese. Pero si ya no salen ni los objetos que tengo. Ah, sí, sí. ¿Os acordáis? Tengo lo de antiexplosiones, tío. Me voy a con Qaeda, ¿eh? Y encima píldoras, ¿no? Que esto sí que me viene bien, ¿no? Qué pena que tengo la mierda esa, tío. Te falta... Nada? No sé, me llevo esto supongo, ¿no? Qué vasto. Me dan pena los bichos, eh. ¡Yo, ya fui yo! Vaya ¿Esto qué es? Booger Tears. Mi puta idea! Si es Valencia, ¿no? <laughs> ¿Hay muerto? Pero yo creo que ni siquiera he pasado el círculo por ahí, ¿no? Fat Protector. Esto Shot speed up. Te imaginas que hubiera cogido esto y no tenía lo de la protección contra las explosiones, no hubiera vaya, vaya cagada. Por eso habéis dicho F room. Bueno, espero que no esté viendo otra cosa, cabrón. ¿Eso qué era? Ah, vale. Yo no puedo ni entrar. Párate. ¿Qué pasa? No me entero de nada. que okay. es. Deja la mantequilla en el suelo, es verdad, coño. <laughs> vale, parece una, una frase militar, ¿no? De esto de... Esto es más vida, ¿no? No, parece en plan un código, ¿no? Deja la mantequilla en el suelo. Eh, vale. A vale, es verdad, ahora mejor, tío. Experimental pill. Experimental pill. ¿Y que me ha quitado? No me ha quitado nada, ¿no? ¡Qué follón! Aquí será, ¿no? Por la cara. Debe ser que tiene el PHD, sí. Ahora cuando lo maten no entra al cofre. Ya, ya, ya entiendo. Me tengo que pirar. Porque me quedo aquí en la encina, ¿eh? Señores, ¿y me puedo cargar a Mega Satán y luego irme al void? ¿Puedo hacer eso? Sí, no. Si tienes suerte, sí, supongo. Ah, ya me lo cargué, es verdad. Ya tienes a Delirium, es verdad. Claro, porque usé, usé el clicker antes de cargármelo, ¿no? Es verdad. Porque con Isaac ya me lo había cargado, es verdad. No sé si me escucháis, porque es que estoy en Valencia, tío. Por favor, qué follón, tío. ¿Dónde estaba el. Eh, Satan? Por aquí, ¿no? ¿O dónde era? No, aquí, quizás. Aquí. Párate, coño. ¿Qué hago ahora? Se cierra la puerta. Hay una posibilidad de terminar su pelea. Te salga el portal otra vez. Bueno, pero da igual, ¿no? Porque ya lo tengo, lo que me habéis dicho, ¿no? Bueno, pues ya está, señores. Espero que me lo pueda cargar. Lo he usado demasiado rápido, ¿no? ¿Me puedo caer o algo? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Creí que se me había bugueado el juego, tío. Ah, que suelta voces y tal, ¿no? Mira, qué barbaridad, ¿eh? Pero si la gente se muere solamente de acercarse a mí, ¿no? Ah, mira, aquí está. No lo veía antes. ¡Qué bestia, eh! Hacía mucho que no luchaba contra este tío Ah, vale, cayó otro, ¿no? A ver. No sale la vida, ¿eh? Tío, parece que me trajo el ejército, ¿eh? A la pelea, tú Eh, pues si directamente me ha metido, ¿no? Vale, señores, un momentito, ¿vale? Déjame un segundillo Que aquí está lo de... Lo de mi madre, tío un momentito, ¿eh? Ahora vengo Eh, vaya timing, ¿no? Que. Ya que estamos, Déjame mea, ¿vale? Voy a aprovechar, tío. Perdona, que es que, mira, Story Credit, Dead Boy, me habrán dado un montón de cosas, ¿no? Long Baby. Ok. Eh, ahora miramos, ¿vale? Que. Yo, qué ganas tengo de jugar esto, la verdad. Tengo ganas ahora de jugar sin estar todo. Todo roto, ver ¿vale? Que. Que eso, que perdón, que es que mi madre había pedido unos pantalones, no sé qué. Y, y justo llegaban ahora, tío. Me había dicho que cogiese el teléfono. Ya sé cómo suena el teléfono. Eh, ahora vengo, ¿vale? Un momentillo, que voy a mea. Temazo, por cierto. No sé por qué me he puesto esto aquí. No sé si me a dejar algo encendido Ok Un algo Andrés La hora y media que lleva Que si sí, hice algo Que si sí, hice algo Y yo vaya run, eh <laughs> Run de una hora y media, ¿no, tío? Ok Volvemos a la triste realidad eh, Te imagino Encima re run, ver? A ver, <laughs> a ver, baja esto Ahí está. Que, Ok, vale. ¿Qué hacemos ahora, tío? Mira, con Isaac me gustaría terminar el posit de Isaac, tío. ¿Qué me falta? Los nuevos caminos. Ah, cuchillo, no sé lo que es cuchillo y final verdadero. Y eso lo puedo hacer, puedo entrar o necesito antes hacer algo. Tienes que matar a Hash tres veces. Debes derrotar a Hash tres veces. A ver, ¿y cuántos me lo he cargado, tío? No sabemos cuántas, ¿no? Ya puedes, puedes. Adelante. <laughs> Adelante, ¿dónde están estos stats? No sé cuántas veces me he podido cargar a Hash ese. Una o dos, sí, yo creo que me lo he cargado una o dos, ¿no? <laughs> Adelante. Es que, de verdad, sois tan graciosos, tío. Que es lo que me anima a mí a estar aquí día tras día, de verdad. La gracia natural que tenéis. ¿Cuál es, tío? Es más para adelante, ¿no? ¿Esto qué coño es? Ah, tío, lo, las pulgas esas, ¿no? Estos son bosses, ¿no? Me imagino que estará por aquí cerca, ¿no? El, el propio hombre este, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el del creador, ¿es, es el dibujante también? ¿O no? Tiene un dibujante. El Edmund, ¿no? Creo que se llamaba. <coughs> Mira, me, ah no, Mega 2. Mega Ah, vale. Mariano. Creo que no. O sea, que es él. Ah, no, que no es él, ¿no? Eh, no, 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 es más para adelante, ¿no? Mira, este es Delirium, Big Horn, ¿Que está más para adelante? No Me lo he saltado, ¿no? ¡Hash! Aquí está. Kills 2. Me lo he cargado dos veces, pero lo tengo que cargar una vez más, ¿no? ¿Para qué? ¿Para poder lo, los caminos eso? Necesita matarlo una más. Vale. Y esto, para hacerme esto, era terminarlo en menos de 30 minutos, ¿no? Eh, el corazón, ¿no? Eh, Abrir la pared, ya se va el borrar. Y después de minuto 20, ojalá después de minuto. Ya, sí, eso lo sé. Lo sé, lo sé. A ver, si pilla y te tiras una bomba que se activa una sola vez. Que te... Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo de la, los labios, lo, ya lo he probado. Así es. Vale. Grande, Blaze. Muchísimas gracias, tío. 30 cervezas me debes. <laughs> no, es ¿eh? verdad, se pueden medir la, las suscripciones por cervezas, tío. Grande, tío. Muchísimas gracias. Bueno, aquí en Málaga son un poquito más económicas, ¿no? Pero, pero sí. Grande, tío. Eh... Vale, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos, tío? Intentamos hacer hash. Obviamente, con este ya me lo he hecho. Lo puedo hacer, por ejemplo, con Magdalena... Con Kai bueno, es que tengo un montón de gente. Bueno, literalmente todos, ¿no? Mira, menos Azazel. Me lo he cargado con Azazel y con Isaac. Pues pues, 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 pues. pues con uno que no me haya hecho ni siquiera. El a a Apolión, este me dijiste que estaba bien, ¿no? ¿O qué? El Pollón. Y sacar a los también. Me tendría que sacar a los Con Lázaro y así desbloqueas a Bethany. A ver. Hard Mode with Lázaro. Ah, hard Mode with Lázaro. ¿Pero qué se considera eh, Beating Hard Mode? Terminar una run. Por ejemplo, pillar el cofre después de cargarte el corazón, ¿no? El corazón, claro. Pues es que ya lo tengo hecho, lo malo con Lázaro. Es verdad que no la tengo desbloqueada, pero ya lo tengo hecho con Lázaro, tío. Ve, ya tengo el corazón y tal, ¿no? Uh, a ver. Entre... Vamos a coger estos primeros, ¿vale? Entre Madalena, Caín, Judas. No, Judas, este lo tengo también. Y este también lo tengo, tío. Ah, no, este no lo. Ten... Bueno, tengo el corazón. Vamos a coger Eve, Sansón. Y Lilith. Entre Eve, Sansón y Lilith, ¿quién me diríais que lo hiciese? ¿Eve, Sansón o Lilith? Venga, y nos lo intentamos. vale hay partición así que vamos a hacerlo aquí rápidamente Eve Samsung o Lilith vale Eve Samsung o Lilith Venga, un minutillo y lo que queráis vosotros viva el pueblo viva la democracia <coughs> Samsung <coughs> esta qué era ve Lilith era la que tenía horror Wrath Razor Blade Dead Bear vale tiene muy poco daño. Poquita vida, tal. Samson, Blood Blast, No me acuerdo ni qué era eso. Y... ¿Quién he dicho? Eve, Samson y Lilith. Incubus. Cambion, Conception. Es que no tengo ni de Claro, como no he jugado con ellos, no sé ni lo que hacen, tío. La cosa de Apollón es que tiene un objeto activo que te permite absorber objetos activos e ir acumulándolos. Hostias... Y si lo utilizas con un objeto pasivo te da estadística al azar. ¡Qué guapo, tío! Vale, vale, vale. Qué chulo, tío. Si le pega hace más daño en el piso. Ah. A ver, ¿qué, qué estáis dirigiendo? Sansón ha ganado, tío. 48%. Muy seguido. Bueno, vale. Ok, Sansón. Lo que vosotros digáis, tío. Sansón, pues vámonos. Vale, tengo que hacérmelo rapidito, aunque bueno, no me voy a agobiar y voy a hacer lo que vosotros me dijisteis. De intentar sacar algo... Algo fuerte, ¿no? En plan, un buen combo y así puedo ir relajado porque limpio muy rápido, ¿no? Tienes que abusar lo de donar sangre. Ah, buscarlo de donar sangre. Vale. Ok. Se hace Álvaro, tío. <laughs> Sansón de vida, o sea, de daño como va. 350, igual que a Isaac, ¿no? Ok. Ay, yo odio a esta gente, tío. Bueno, aquí al, al principio me da igual que me den, ¿no? De hecho, casi prefiero que me den y así voy más rápido, ¿no? Pero ¿por qué disparan tan rápido? La gente normalmente no dispara tan rápido, ¿no? Vaya, tengo 560, no veo cómo cambia, ¿eh? Pelazo. Lo que tengo que ir es rápido, ¿eh? Tú es probablemente... FF, <coughs> full F... Hola, ha vuelto, ya está. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Es verdad, si me lo pone arriba lo de la velocidad de bits, que está en rojo ahora, tío. Volvió, ahora sí, ya. ¿Cuánto ha sido, tío? ¿Cuánto tiempo está estado fuera? Un minutillo, ¿no? ¿Por qué nos dejaste, joder, tío? ¿Y me partirá a lo mejor directo, quizás? No sé. Grande, señor Chips. Muchas gracias, tío, por el Prime. Bienvenido, grande. A mí me salió directamente como si hubiera cerrado directo. Hostia, Montozo a lo mejor me lo parte, ¿no? A Juan ayer le partió el directo, ¿no? 30 segundos de vida sin ti. O sea, sentido. Joder, tío, ¿qué coño digo? Segundos sin ti mi vida. Que pues nada, he repetido la rumpa que no la perdieseis, tío. Es broma, me han matado. Me, me he comido una TNT de esta que me he roto yo mismo y me he reventado. ¡No! voz, Vaya caderas Yo... ¿Será cabrón? Lo que me está liando Vale, tenemos la sala amarilla rápido Ok Eh... Uh, roca marquera Uh Bueno, no me lo tenía Bueno, de hecho Joder, tío, ¿en serio? What the fuck? What the fuck? ¿Esto qué es? Payment received ¿Esto qué era, tío? Cuidado con ese, ¿eh? Cuidado ¡Pum! ¿El sticky baby esto qué era, tío? Ah, que, que el suelo hace pegamento Qué mierda, ¿no? Reduce los pastos a un corazón ¿Cómo? ¿El qué? Entra a la sala de los pinchos Pinchos En la sala de los pinchos Para hacerme daño y tal, ¿no? Um, es que de todas formas, como este piso ya no... ¿No? Le queda poco, quiero decir. Vale. Ah, mira, sí, sí que me está dando. ¿Qué es cuando te cuando te salen las arañas esas, tío. Con el objeto que he ¿Esto es Space Ham? Bueno, oh, me lo he inventado, ¿no? Me recuerda un poquillo a la voz, tío Al... Al colega este De la osa, ¿no? Me va llamando al final Y ahora... Es que el rollo es que, claro Si quiero pacto Mete... No me pueden dar Que es un rollo, tío porque está guapo que te den para tener más daño. Pues te dan, de hecho, bastante daño. Pero, claro. Joder, tío, me sale esto, tú. ¿Qué hacemos, tío, con esto? Two of claps. Mm. Joder, tío. No sé qué hacer, la verdad. Que yo quería coger algo aquí, que va, ¿no? O sí. Ah, sí, quería coger. <laughs> ah, no, esto. Madre mía, qué mala suerte. Voy a, voy a repetir, creo, ¿no? Reset ya limpias muy lento, sí. Yo lo no que sé, tío. A ver si me sale la sala amarilla. Ahí la tengo. Ok, yo creo que me renta, ¿no? Sobre todo porque me la han dado ahora al principio, tío. A lo mejor en el tercer piso no tanto, pero ahora mismo. Si llevaba una planta. <laughs> ya. Yo también. A ver, yo hago muchísima R cuando. Yo he jugado solo y tal. ¡Hostia puta! ¿Esto qué es? ¿El medallón azul, tío? Tengo ni idea, ¿eh? No lo había visto nunca Entra las curses de André En el primer piso ¿Cómo? ¿En las curses? ¿Qué son las curses, tío? Ese ítem también Solo en el primer piso, ¿vale? Ah, solo en hard mode sac. Las puertas, pincho. Métete a la sala ro luna roja por la sala secreta. Métete a la sala de luna roja por la sala secreta. Vale. Ah, vale, vale. vale. Esto qué era, Gather Round Marvelous. Vale, mucha gente aquí y muy coñazo. Joder, Andrés, te has metido en la peor, Mira, Me había dejar que me den, tío. Por lo menos un par de hostias así. Para meter más, porque es que si no voy muy lento, es verdad, ¿eh? ¿Quién queda? Vale, he pillado ya las. Ah, sí, la sala amarilla la he pillado, claro. Vale. Ay, espérate, que esa no era la misma sala. Que la he, la he ignorado como si fuera. Espérate. No sé qué merece más la pena, si ponerme debajo para que me dispare y tal, o a un lado. Te este mazo también! Joder, tío. Sigo, ¿no? <laughs> Es verdad, que esta gente siempre suelta eso, ¿no? A ver, tengo esto que está bien, cojones. Pero. Pero, pero. The lovers. Los fuegos rojos tienen más probabilidad de soltar algo y tal. Bueno, de lovers, voy a utilizarlo aquí. Y the hermit. Vamos oh, Hermit. Aquí no tengo nada. Paso. La misma. O sea, aquí me dan ganas, pero claro es que si me dan pierdo el pacto, pero si no me dan no tengo daño. Esto es una mierda que flipas, tío. tocado por culo el pacto. Entonces dame bien, dame fuerte. Dame otra. Bueno, este me quita más, ¿no? Sí. Menos mal que tengo aquí vida. Pum, oh, allá otra más. Pum. x X-Lax. La verdad, y no te quita el pacto. Ah, vale, vale. Por eso habéis dicho. Vale, entiendo. Ok, para la próxima lo sé, tío. Es verdad. Me puedo hacer daño ahí y no me quita el pacto, es verdad, tío. Vale, 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 vale. Mira o esto, ¿no? Mira, esto te quita, claro. Lo que pasa es que ahora necesito... Ahora entro que tengo ahí otro corazón, ¿eh? Para es que estoy tardando mucho, tío. R. <laughs> A ver. <laughs> entra no, todavía no entra en la sala amarilla, ¿no? Joder, tío. Es que me cago en... Si veis que me salto alguna roca marcada y tal, que me viene bastante bien. Pum. Joder, justo, a ver? Ah, me lo he cargado en el cubo, ¿no? No estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? Nope. ¿Por qué me ha dado invulnerabilidad que tengo? Dios. Two of Diamonds, eh. ¿Qué había, había, ¿Qué había en la tienda, tío? ¿Había algo interesante? Tendría ahora 18 monedas, ¿no? Incluso puedo conseguir alguna más. Eh, oye, este, y este, este no es el martillo que yo conozco. Uy, el martillo, el pico, tío. Ese o pico es diferente, ¿no? Me lo guardo, ¿no? Es la trenera de y parpadea de blanco. Es la telaraña que te ralentiza Y te da invulnerabilidad Ah, no te da invulnerabilidad Vale, coño Vale, vale, perdón Voy a pillar esto, creo Esto me da igual Y ya está, ¿no? <coughs> pues, 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 pues Muy mala suerte, la verdad No sé Esta run Si tiene mucho futuro O sea, sobre todo digo Para llegar al hash, ¿no? ¿Verdad que? Vamos a ver, si lo, si lo haces bien, puedes conseguir mucho daño muy rápido con este tío. Si te lo administras bien, ¿no? Ah, que queda más gente. ¡Hostia! ¡Ven para acá! ¡Hillo increíble! Cuando me muevo para adelante, se mueve. ¡Chocacho los cojones! Buah, aquí estoy muerto. Creo, ¿eh? Estas arañas a veces saltan hacia ti, ¿no? ¿No saltan a veces hacia ti? ¿Ves? ¡Uy! ¡Uh! ¡De milagrito! Tengo bomba, tengo de todo, ¿eh? No me molesto las cacas, ¿no? F, roca marcada, perdón. Ahora voy a por ella, tío. Voy a por ella, yo voy a por ella. Sí, me podía haber asegurado un, un 36% en el pacto, ¿no? Es verdad. Ah, coño, que esta gente dispara, se me había olvidado. A ver si me puedo hacer este tío de alguna forma, sin que me dé. Coño, va muy rápido, ¿no? Ah, te por a culo. Vaya temazo. Vida. Me cago en la hostia, tío. ¿Qué roca marcada? ¿Aquí no, no? ¿Por aquí? Roca marcada, roca marcada, roca marcada, roca marcada. Aquí. Bof. Me lo hubiera llevado, tío. Bueno, 36%, no sabemos, ¿no? Putísimo temazo, eh, tío. Te viene muy bien la vida, vida igual a daño. Ah, bueno, sí, es verdad, eh. Venga, ahora me tengo que asegurar. ¿Aquí no puedo cruzar? Qué cabrones, tío. Joder, qué mierda de sala, tú. Quiero ir directamente al boss, eh. Si puedo, ni sala amarilla ni nada. Buah, wow, yo no quiero eso. De hecho, mira, ¿sabes lo que te digo? Lo que pasa es que vez. Ah, mira, ¿me puedo ir por aquí? No, no me puedo ir, tío. Voy a abrir, eh. Lo siento, tío, paso de esta sala. Es un coñazo infernal, ¿eh? Lo malo es que probablemente tenga que pasar por ella. Sí o sí, ¿no? Hostia, esto era bueno, ¿no? ¿Qué era esto? Y me da. Bueno, Andrés. Reroll forever. Ni me acuerdo ahora mismo lo que era esto. De infinito. Espera, que me estoy desconcentrando, ¿eh? ¿Cómo que de infinito? Joder, ¡ajá! De infinito, sí, es verdad, que yo dije de uno. ¿Y qué hacía esto, tío? Vale. Dale al ítem. ¿Le doy? Todos los dados. Esos son todos los dados. What? ¿Y qué ha pasado? No sé. No sé. Me habrá atacado un dado que no entiendo yo algo, ¿no? Joder, qué nervioso me estoy poniendo, coño. Vale. 560 de daño. Eh, por aquí he venido. Otra vez la sala. Hostia, no la puedo... No la puedo esquivar, eh. No me la puedo creer, tío. Me cago en todo, tío. Me cago, he dicho. 46%, eh. No, 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 no nos vengamos abajo. Porque tío, de verdad. Hostia, vaya salas, eh. Este mazo también, tío. Te mazo estoy poniendo, ¿eh? Esta sala sí me gusta, tío. Esta gente me... Este es de mis bosses favoritos, la verdad. No le... Toma ya, tío. No me da pereza, la verdad, este boss, tío. No me... La sala amarilla todavía no he encontrado, ¿no? me hace esto primero? La verdad me da pereza lo demás. Ah, coño, si tengo suficientes llaves, tío. ¡Voz! Lo utilizo todo, tío. ¡Hostia, qué cagada! ¿Y eso qué era? Esto Diamond. Venga, así me voy. Me lo hago sin que me toque, ¿eh? Qué Coñazo, la verdad. Me había olvidado que el bicho. Lo verde me hace daño, ¿no? Guau, vaya cagada de, de zona, ¿eh? En plan, quiero decirte. Me... Hostia, vaya cagada, tú. Con los agujeros, eso. Uy, Dios mío, no sé ni cómo no me ha da. dado. Guau, tío, qué va a va. quedar. Vaya coñazo, Betío, ¿eh? ¿Cómo no me ha da? dado? ¡André! ¡No! ¡No! Me mata, eh. Es que, tío, como tira bomba, te deja el charco verde y encima hay huecos por aquí. ¡Hostia! Otro midway, es verdad. Escucha, que ya estamos nivel 2, eh. Vale, me tengo que buscar la vida aquí, tío. ¿Y esto qué era? Lo del dado no lo entiendo, eh. No sé si lo estoy utilizando mal o es por suerte. Ah, ¿que puedes saber qué dado es? De alguna forma. Uy Si tú te pees, yo me peo, ha ¿eh? Usa tus bombas, verdad, tío Es verdad, eh Que nunca utilizo las bombas de forma ofensiva Bueno, aquí ya está, ya estamos Yo creo que aquí ya nos vamos al. Ah, pues no, tío Joder Aquí sí que sí <laughs> Uy ¿O no? Madre mía, eh Situación en límite Pero ¿por qué ahora disparan tan rápido? Esta gente nunca dispara tan rápido, es por el modo difícil o qué. ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Vaya caderas! ¡No! Era una mierda de run. Vámonos. Esta. ¿Esto qué es? ¿Dobel? Esta es la nuestra, eh. Esta es la nuestra, tío. Esta es la nuestra. Venga, vámonos. Mm, ok. Venga, tío. Eh, mm, pff, aquí hay muchas cosas que podrían estar guapas, eh. El Brimstone es doble Brimstone, seguramente, ¿no? Por ejemplo. Y el láser doble láser, me imagino. Uf, es que aquí no ve, ¿eh? Ah. <laughs> me toca la voz que digo, ah. Si bueno, lo hubiera sentido yo, eh. <ríe> <ríe> ¿Qué personaje es ese? Este es Samsung, ¿no? ¿Habéis visto roca marcada que yo no haya visto? Vetad a la biblioteca, tengo dos de estos, ¿no? Venga, voy ya, ¿no? Ah, y ya tengo también libros suficientes, eh. Si me dueño de tu piel. ¡Uf! Con esto me cargo a mamá Instant y con esto, ¿qué era, tío? Ah, invencibilidad, me llevo a la Biblia. Si duerme, dueño de tu piel, si por la noche te hago el lo que sea, dime que vas a hacer paso de esta, de esto, ¿no? Abre la biblioteca, ya la he abierto, ¿no? ¿O no? I think so. Y me he quedado ahí pillado, tío. Por favor, que no me maten en esta room Lo pido por... los jesucitas, Jesucita. Hostia, me estoy poniendo nervioso, eh. Párate. Vale, ¿este dispara? Los Jesucitas. Jesucitas de mi vida. Uf, he tenido miedo, eh. Vale. Según vosotros, esto me viene bien. Pero bueno. Sí, también puedo utilizarlo de volar, que es verdad que me viene bien. Sobre todo para. Uf, Darnex. Dar, darnex. <laughs> todo liado, eh. Vale. Desde lejos no te dan, es verdad. Ah, pero tampoco llego yo. Necesito tear up. No tear up, no, es mmm, range up. Me dan un yuyu estos bichos, tío. Ah, no, que son moscas. Bueno, son moscas y también de los otros, ¿eh? Uf, uf. Venga, un poquito de algo guapo, ¿eh? Una sinergia. Solo pido una con el double shot. Y esto está hecho, ¿eh? Hermano, no veas, ¿Cómo ha aguantado ese tío? ¡Hostia! <laughs> <laughs> no me lo puedo creer. No Voy a dónde me ha mandado. ¿No tengo llave? Sí, tengo llave Es que falta daño, tío O sea... Tengo... Bueno, otra vez cometió el fallo Lo que vosotros me habéis dicho, ¿no? En plan, irme a la sala de los pinchos y tal, ¿no? Haberme hecho daño ahí Es verdad, tío ¿Esto qué es? Lo cojo, me imagino, ¿no? No sé ni lo que es, tío Voy a de la tienda Donar la tienda para que suba un poco Claro, es verdad <coughs> Es una mierda ¿Pero lo puedo coger? ¿O no lo puedo coger? Pero píllalo Vale Blind tears Ni idea Ah, mira, aquí está la, la tienda, ¿no? Um, ¿Hay algo más para allá? Sí, lo voy a utilizar aquí. Sé que no es la mejor sala, pero bueno, uh, bueno ya que estoy, pillo los dos. ¿no? Aquí, por ejemplo, lo tenía que haber utilizado, ¿no? Bueno, me da igual, en verdad. Uf, es que no tengo daño. O sea, es que no hay que rayarse porque es que no tengo daño. He escuchado en la vida esa canción de Vivaldi. Ok. ¿Pasa, Adriano? ¡Hostias! Esto es fácil, ¿eh? No me preocupes. Vale, no tengo que investigar más aquí, ¿no? En verdad. Tío, a ver si me lo hago sin que me dé el, el buen hombre este, ¿no? Vale, fácil, tío. Si me da soy un mataísimo tío. Un mataísimo de la muerte. ¡Dios! Me ha dado de mil a gritos. con ¡Ah! Eso es lo que hacen las de esas, ¿no? Pues mira, me está sirviendo, eh. Lo tengo, ¿eh? Ah, pero bueno, tengo 36 nada más, tío. ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡Oh! Uf, ¡Coño, que no he visto a esta gente! Me pilló los dos, que son Woopy, ¿no? Y tengo mucha vida, ¿no? Sí, vale, y estoy muy cerca de Woopy, ¿eh? Ok, perfecto. A ver si me sale guppi, eh, que con eso la verdad que vamos rápido, tío. Eh... Ah, no tengo... Coño. Coño. Lo siento, eh, de verdad, tío. Qué malo soy en este videojuego, tío, y en todos. Esto lo cojo después. Verdad, de ver es que no sé si deja que me den, tío. Ahora mismo digo, para que me den, porque ya como he perdido... Ni le estoy dando porque te aleja las de estas, ¿no? Ah, mira, ahora sí. Ok. ¿Cuánto llevas jugando a Repentance? ¿Cuánto llevo, tío? Oh, Un par de semanas, ¿no? Por ahí, yo creo. Venga, tío. Dame lo que me tengáis que dar. Dame, dame otra más, porfa. ¿Qué daño? Abro la. No. ¿Para quién? No? Uh, lo he cogido muy rápido sin darme cuenta, eh. Bueno, menos vida para los bosses, ¿no? sonido que hacen los bichos estos eh? <laughs> Bomba Aquí no encontró la sala amarilla todavía, ¿no? ¿Crees o sí? No. Me meto primero por el boss con dos huevos. Joder, tío, es que también ya me contarás. No creo ¿eh? no vaya a hacer nada. ¡Ay! ¡He disparado para el lado contrario! ¡Qué tonto! Bueno, de todas formas, me ha dado otra vez. Bueno, de todas formas, no tenía ya ni probabilidad ni ninguna de paso, tío. Uf, este es el que te roba las monedas, ¿no? Y te da cosas a cambio. Me interesa. Ese está OP. Ah, este te roba la vida. Hostia, no los diferencio los dos, tío. Vale. Ah, no, es verdad, es verdad, es verdad. vale. Vale, vamos a buscar la sala, ¿no? Antes. A, yo me acuerdo que este bicho antes siempre te daba corazones azules, pero ahora no, ¿no? Ahora te da un. Por lo que he visto, vaya, cuando me ha tocado estos días. Te da cualquier pick-up, ¿no? Mira. Espera, no me vas a dejar. Bueno, pues mira, voy a utilizar esto, tío. ¿Ves? Ahora te da cualquier cosa, ¿eh? Fuah. Hostia, no me toquen los huevos. No ve, tío. Con lo bien que me hubiera venido... Ah, paso, eh. Paso, paso a esta sala, tío. Lo siento, es que me da una pereza cargarte a toda esa gente. Uf. Me piro, tío. Y este chaval, adiós. Joder, tío. Ah, mira, tenía esto, tío. Bueno, pues mejor, en verdad mejor me lo llevo para pa el siguiente. Tal. Uf, casi me doy con esto, no me acordaba, tío. Vale, todavía se puede, ¿no? ¿Qué hora iba a decir eso? Eh, minuto 8, vale. Uf, yo qué sé, tío. Si, por ejemplo, si llego en el minuto 19 al corazón, hash sería casi imposible, ¿no? Me recomendaréis ya directamente hacerme la voz rush, ¿o qué? Hostia, la sala, tío, es verdad, aunque no tengo llave, es ¿verdad? No estaba mirando, tío. Ah, pero bueno, no me ha quitado, ¿verdad? son los que te quitan. No. Tengo un arcade, pero es que claro, me voy a poner a perder tiempo. Son tres, ¿eh? Vale, uno menos. Dos menos. Tres menos. Ajá, es como si llegara en el te vale. Sí, pero me refiero. Hash es el minuto 30 Sí, pero Si yo voy por el corazón En el minuto 19 ¿Creéis que me da tiempo A llegar a Hash? Por el corazón Me faltaría Me quedarían 10 minutos Para llegar desde el corazón A Hash ¿Creéis que me da tiempo? Sida sí, Ah, vale, vale, va O sea que me recomendáis Que no me meta en el En el DS, ¿no? En la rash. ¿no? Bueno, que depende también De cómo vaya, claro ¿no? Yo es que de verdad creo que prefiero. Bueno, es verdad que llevo dos ítems de Whoopi, tío. Iba a decir, prefiero renunciar a los pastos, tío. Y no y tan preocupado en que me den. Pero claro, es que es importante. Joder, es que en cuanto me dan un poco de daño no vea es una gozada, tío. Me queda, una, me queda media vida, eh. <laughs> Voy a perder otra vez, que malo soy, es increíble, ¿eh? Voy a volver a perder, tío. Es que, tío. Puedo utilizar... De, lo voy a utilizar, lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar, me voy desde aquí. Pero es que no puedo ni disparar desde aquí. A ver. Uf. Uf. Vale. Dios mío, no quito nada. Qué pena, esta, esta run había empezado a super... Bueno, de todas formas no me voy a desanimar y aunque no llegue a Hash, la voy a seguir, eh. Porque, coño, con el double shot y tal. Pero bueno, bueno, espérate que no me maten, claro. No he llegado a coger. Bueno, Falta daño, no me sale la sala amarilla, ¿eh? por el modo difícil, ¿no? ¿Qué cojones? Dos salas amarillas. Piso XL. O sea que vamos a tardar más, pero. Coño. Pero nos puede venir bien, ¿no? En este hay pacto. Si, si no me dan, igualmente, que no te den o F pacto. Vale, ok. Mendoza, muchísimas gracias. Hostia, y Lois. No te había visto, creo, tío. Lo hay. muchas gracias por el medio ñazo, tío. Grande. Eh, muchas gracias, Mendoza, tío. Y, y creo que señor Chips, no sé si lo he visto, tío. Ah, sí, señor Chips, creo que sí, tío. De hecho tardan menos los pisos aquí Kiel, en serio. Joder, tío, pero también es que lo no veo lo que me toca, ¿eh? La madre que los trajo. Es verdad que tengo esto, tío. Tía, esto para ahora para... Uy, coño, creí que me habían dado. Esto para pillar las... Vale, está bien, ¿eh? Aquí está la tienda mm, Tengo el corazón, ¿eh? Con dos monedas más Joder, tío Es que Vale Ahora están entretenidos con él Vale, bien Uf, Ahí me está salvando el muñeco este, ¿eh? El muñeco A ver con, con, Es que necesito dos monedas Para el corazón azul Que en verdad ahora me renta, ¿eh? No sé por qué digo me renta, tío Bueno, me puedo ir por cualquier lado, ¿eh? Me tengo que acordar de eso, tío Oye, Pero es que esta gente se ponen a correr ahí a tope ¡Pero mira lo que corren! Vale. Nada de rocas marcadas Que me den por el culo Perfecto Paso de los fuegos Joder, ahora encima fuego, ¿qué tal, tú? Guati No sé cómo hacer esto sin que me den Lo siento Perdón, tío Plan, no puedo No puedo con esto Uy. ¿Vale? <laughs> estoy nervioso. Dios. ¡Oh! Dios. Muérete oh. No, aquí no hay roca marcada, me piro también. ¿Vale? ¿dónde estoy? Y <laughs> decía, oye. Tampoco hay roca marcada aquí. ¿A veces de cualquier roca te sale la roca esa o no? ¿La Lucky Rock o no? No, igualmente no. Que vaya salita, ¿eh? No, tío, es que esta gente que corre no vea a ti. Bomba. Los jarros pueden dar dinero, sí, pero ¿y si me salen los.? A ver. Que me pueden salir arañas, ¿no? Bueno, aunque no me harían daño, ¿no? Buah, no me, no me veo con fuerzas, ¿eh? Lo siento, tío. No sé por qué digo lo siento. Es que, tío, mira qué putos pisos, ¿eh? Yo, de verdad. Small Rock. Oh, fuck. Solo salen las marcadas. De verdad, sin daño, he tenido mala suerte. O sea, piso XL y me salen dos mierdas, Sí ¿Yo cómo me vacila? No sé cómo no me ha dado, la verdad. Qué pena, estaba aquí el boss, eh. Tener de daño es paciencia. Ya, di. Sí, 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 en verdad, sí. Bueno, pero que también implica tener... Ah, mira, pues ya, Ah, no, no me han Porque no me han quitado... Ah, porque no me ha tocado el boss. Quizá, porque no me han quitado el pacto. Pero es que me tengo que cargar a este bicho, ¿eh? ¿no? Uy, Dios mío. ¡Uy, Dios mío! ¡No! Ah, bueno, me ha dado otra vez el bicho pequeño. Vale, no sabía que si te daban los ads no te quitan el pacto, tío. Mira, que muere, ¿eh? ¡Dios! ¿Me lo darán? ¡Oh, me han dado vida, ¿eh? ¡De puta madre! Bueno, vida y vida, ok. ¡Ah, que, ah, que hay doble voz! Mierda, tío. Me tenía que haber esperado. Se me había olvidado, tío. Uf. Ah, claro. Y era el segundo bol que te quita el pacto, ¿no? Vale, si sí te lo quitan. Vale, 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 entiendo. Dios, qué perrada ahí lo que me han hecho. Ah, qué pena. Joder, pues es verdad que estos pisos están de puta madre, eh. Me quitan el corazón. A ver, en verdad, como utilice uno que no tal, ¿no? Experimental. Me han quitado daño, tío. Me cago en la hostia. Me voy a bajar antes de esto, vaya que seas el down. Me tengo mucha vida, eh. Vale, pues venga. ¿Cómo vamos, tío? Cinco minutos he gastado aquí, eh. No me sé posicionar en estas salas, tío En estas ni en ninguna Two of clubs, vale Estos Si te dan, te sueltas dinero, ¿no? Mira, cómeme la picha Dame, dame más veces A ver si por lo menos me dan daño Vale, ya está. O no, ya está. ¿Cuántas veces he mandado Ya me han el daño máximo, ¿no? Tengo 10 de daño, ¿eh? Pero un corazón. No sueltas, pierde, ya, ya, ya. Sí, pierde. Pero si tienes cero. Ah, no sueltan. pierdes del tuyo y sueltas. Pero a lo mejor te quitan 3 y sueltas 2, ¿no? Algo así, ¿no? Hostia, Me muerto. Fatal, ¿eh? No sé qué me pasa hoy. A ver, de normal soy malo, pero es que me da pereza buscar la sala amarilla de todo ah mira estaba ahí tío de todas formas busco la sala amarilla me meto hay una mierda y aún así me quedo ¿sabes? Pues no pues no es que quiero empezar con algo un poquillo más motivante tío que si no lo no voy a tirarme tres horas para que luego sea F no te pongas triste no no nunca tío lo suyo que personal supongo que es si se pudiera acabar la primera planta con cinco monedas eso hace que la siguiente va a ser algún arcade ah sí ah sí porque termina cinco y puede hacer daño sin perder pacto ¿Puedes hacerte daño? Ah, porque en el arcade siempre hay un de de vida, ¿no? Porque vas a ir con poca vida siempre si haces eso. Vale, entiendo, entiendo. Ok. A ver qué hay aquí. A ver, nefasto no es, así que me voy a quedar con esta. Mira, y aquí voy a dejar que me den, la verdad. Un poquito, ¿vale? Para no limpiar tan jodidamente lento. Yo lo, me sorprende que disparen tan rápido, nunca han disparado tan rápido, ¿no? Creo, vaya. No disparan demasiado rápido, tío. <laughs> Lo han subido ¿Cuándo? ¿Ahora? No es nefasto Es casi nefasto Eh, no me he fijado Si había alguna de estas, eh Alguna roca marcada, tío Ahora ahora mucho mejor, eh Ahora mejor con Claro, obviamente, ¿no? Con 6,7 de daño Claro, podría meterme en la Claro, en la sala de sacrificio y tal, ¿no? Ahora mismo tengo 7 monedas O sea, se supone que me sale Un arcade seguro No lo sabía, eh Joder, qué pesado, tú Roca marcada, sí, ahora sí la he visto, eh ¿Eso qué era? It shines, eso era... Uy, lo estoy cogiendo ya, soy gilipollas, ¿no? Vale. Vale, aquí tengo la, la esta, eh, es que esta gente ahora se pone... ¿Ves? No me lo puedo creer, se viene para arriba tú. Uf, ¿Cómo se nota el daño, tío? ¿Qué hago? ¿Eso era que te avisaban dónde había rocas marcadas o cómo era? Las rocas especiales te brillan. Vale. Hombre, si tienes ojo no hace falta, ¿no? Y esto en verdad te salva. ¿Me llevo eso? Venga, me a eso. Tonight es night. Este es el boss más cute que hay, ¿eh? No hay otro más cute que este, ¿eh? Y sobre todo cuando muere, que da una penilla, tío. Pues llevo ya dos jeringazos, ¿eh? Tercer jeringazo, oye, cuidado, ¿eh? ¿Hiciste este jefe sin pegarle? No, se puede hacer. Uno más para Spoon, sí. ¿Se puede hacer sin pegarle? ¿Y cuándo? ¿Cuándo te lo pasas? ¿Esquivándolo mucho tiempo o qué? No sé por qué estoy haciendo esto, la verdad. Hostia. Tengo corazón azul, eh. Y, y me muevo muy rápido, eh. A 1.70. O sea, puedo esquivar y tal, eh. Verás tú dónde se va a ir el esquivo. ¡Ay, no tengo llave! ¡Fuck! Toma por culo la velocidad. Oh, no tanto como toma por culo. Madre mía, tú. Uf, corazones de vida. Ahora, ahora si sí pudiera pillar algo que me quitase el sol. Oh, lo que habéis dicho, las máquinas así en la polla ahora, eh. Me ha dado dos veces, eh. Joder, tío, no tengo llaves. Es que tócate los huevazos. Tócate los huevazos. Tócate los huevazos. ¡No! ¿Pero por qué esta mosca se vino por aquí, cabrona? ¿Esto es para qué? No, no. No me acuerdo si es para algo. Roca marcada. Don't sí? Creo que no, ¿no? Te da shot speed. Ah, sí. Y. ¿Lo veis mejor que lo que tengo? No, ¿no? Porque con estos pisos. Es que esto me libra de muchas, ¿no? Guau, wow, cuidado. Es que los que escupen, cuidado, ¿eh? a ver si me puedo cargar primero lo. ¡Mira, mira, mira! ¡Espera, ¡Pero mira. todavía no! ¡No! No sé ni lo que estoy haciendo. <laughs> ¿Cómo me la he jugado, tío? A ver, esto es la polla, pero también es verdad que me venía ahora súper bien Un corazón azul, tío. Qué jugadón. Eh... Uf, me meto, ¿no? Bueno, se supone que debe haber aquí Una zona con arcada, habéis dicho. Ah, no, no, aquí tengo ya amarilla, tú. Pasa que voy a tener que pasar por medio de otra sala, ¿eh? O me meto... No. ¿Os meteréis en la tienda? No, ¿no? En la de esta... No. Aquí, ¿no? ¿Este qué hacía? Ni me acuerdo, ¿eh? Mira, 15. Es increíble. Busca el arcade también. Busco el arcade. Intenta comprar un corazón azul. El arcade, pues, no está, ¿eh? No parece que haya siempre arcade, ¿no? Dispara al enemigo que voy golpe. Me meto... Ah, no, en la tienda no puedo. Pues venga, nos vamos. Cinco minutos llevo ahora otra vez. Vale. Back again. Ah, tenía que haber buscado lo que me habéis dicho, coño, que soy gilipollas. Yes. A ver si me cargo. ¡Ugh! Bien. Me quedan dos, ¿eh? Esto Me llevo esto. ¡No! Bueno, da igual, ¿no? No, bueno, no da igual. ¿no? Eh, lo rojo, ¿no? Y lo otro no, ¿no? No merece, lo rojo, el rojo sí. Alguno ha dicho no merece, pero yo creo que sí, ¿no? Ah, hostia, pero esto tarda en cargarlo, ¿eh? Huge grouse, vale, pues esto está guay. Eh, ya está, ¿no? Me piro. Bueno, tengo una llave. Ya no da corazones, ya. Me tengo encima algún apuro. Sí, es verdad. Ya no da corazones, eh. Tienda, la tienda. Voy a la tienda para intentar comprar. Puede ser que me venga bien, ¿no? Para cobrar, comprar un corazón azul, por ejemplo, ¿no? Without me. Mira. Lo compro, ¿no? Y ya, ¿no? Podría comprar. Más, la... No, la carta nada, ¿no? Puedo donar... Bueno, no. Donar más bien en el siguiente piso. <laughs> oh. El cofre está bien. Vale. Ahora tengo un poquito más de vida. O sea, de daño, perdón. ¿eh? Mira, ahora me vengo por aquí. ¿Pero cómo me ha dado? Tía, tú, no me he dado ni cuenta. Ah, es verdad que para estas cosas voy a limpiar mucho más rápido, ¿eh? ¿Pero cómo me ha dado? ¡Pero cómo! No, esta vez sí me he dado cuenta que me ha dado. Voy fatal, ¿eh? O sea, soy malísimo y ya está, no tengo más remedio. No tengo más remedio, eh. ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué liada! Estoy... O sea, perdón, ¿eh? Me tengo que curar, ¿qué hago? ¿Tengo vida? No. Bueno, ya está, señor. Otra vez acaba esto aquí. Ni Hughes Grove ni polla, tío. Aquí no me salva nada, ¿eh? Eso es sangre, ¿no? Que encima no se ve bien, ¿eh? Estoy todo nervioso, ¿eh? Hostia, coño. Tío, vida, por favor. Hughes Grove no me cura, ¿no? ¿Qué hago aquí, tío? ¿Me la juego? ¿Qué va, no? Ah, con el carro no te hace daño la sangre. Hostia, de puta madre. Roca marcada. Hostia, es verdad. Uy, no, cómo... Esta sí que era difícil de ver, ¿eh? Llave. Abro y me tiro eso. Mira, con dos putísimos huevos. Porque esto va a ser un bolso of steel. O eso también. Without me. Hostia, esto me viene de puta madre. Pero no puedo utilizarlo. Joder, es que... El... Bueno, ah, no Este es el Freezer, coño Que siempre me creo que es el Spectral Pues esto está guay Eso no lo puedo coger de ninguna forma, ¿no? Ah, y esto no me hace daño El caño <laughs> es que no sé qué más. Ok Mira, aquí... Jodáis, cabrones Vale, de lujo, ¿eh? Tenemos tienda aquí Nos metemos en la tienda Supongo que... Sí Porque ya... Uf, ¿y esto qué? ¿La rompo? Me diréis que no ahora Seguro que me decís que no Maravillosa Maravillosa mierda Me meto aquí F-Room eh, Me pillo el corazón Me podría pillar la bomba Y me podría ir a la mierda Pero... ¡Hijo de puta! Uh, esto está bien, ¿eh? Y además con esto vuelo, ¿no? Esto no está mal, ¿no? Uh, ¿Qué hago? ¿Me quedo por aquí? Es verdad, coge el corazón negro, venga. ¿Os quedaríais por este piso o no? Nos piramos. Ay, no he utilizado el growth. Baja ya. La sala secreta. Ya me estoy dejando la sala secreta que además puedo ver. Pero es que si no, no me da tiempo, eh. Eh, perdón. Eh, no me entero, tío. Perdóname, perdóname. Mendoza. Muchas gracias por los tres mesazos, tío. Grande. Y muchas gracias también a Con Shelby por, por el medio añazo ya, tío. Grande. El callo ya no te hace falta. A ver, mientras. Pero imagínate que luego me da un objeto mejor, ¿no? Solo busca daño. Solo busca vida, que daño ya hay. Vale. Venga. Y muchas gracias, Shomokin. Muchísimas gracias por el Prime, tío. Bienvenido. Tengo nueve minutos. O sea, llevo nueve minutos. Yo creo que vamos no mal, ¿no? Ay, tenía que haber utilizado eso, ¿no? Joder, es que no sé cómo me dan, tío. Me creo que no me van a dar porque tal, pero sí me dan. ¿Esto qué era, tío? La peonza ese número dos. ¿Qué coño era esto, tío? No me acuerdo, ¿eh? Pues no le he dado tú. Bombas infinitas. Mentira, ¿no? ¿Qué me, he pillado? No sé ni lo que he pillado. Hostia, que me tiro un peo. Hostia, tócate los huevos tú. Ahora cagas bombas. Pues vaya cagada. <laughs> Nunca me lo he dicho. Y me dan otra vez. Bueno, lo bueno es que puedo abrir cosas, ¿no? Qué, qué gozada esto, eh. La verdad es que no me entero ni de la hora, tío. Y es verdad que no estoy utilizando la activa que la pudiera utilizar. Uh, ¿Qué hago? ¿Voy para arriba? Creía que aquí no me daban. Cojones. esto era para nada, ¿no? Uy, Dios mío, no me he dado cuenta de eso, eh. Ah, podría haber cagado, tío. Esto un poco por la cara. Vámonos de aquí. ¿Las seis y media son ya? Usa la activa, ya. Está bien, esa bomba hace daño en toda la área. Ah, bueno, sí. Eso sí. Joder, ya me... estoy. O sea, estoy muerto ya, eh. ¡Dios! ¿Con qué he muerto? ¿Qué me ha matado? Compra la carta, puede ser, no es verdad. La caca. Hostia, la puta caca. Es verdad que eso es una mierda, ¿eh? O sea, ya me entendéis. Es verdad, seis y media. Voy a empezar una run rápida, ¿vale? Y por donde la dejemos. Escúchame, eh, ¿la caca cómo era para no cogerla más, tío? ¿Cómo era? Un grid. ¿Un grid? Ni me acuerdo ahora, tío. Ah, ah es un pañal. Ah, que yo he dicho que era un. Vale, vale. Lo que he dicho yo es una peonza, ¿no? Vale, vale. Ah, y lo podía haber mirado allí, es verdad. Vale, 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 vale. Pues vaya mierda, pero literal y no literal, tío. No vea, estoy súper acostumbrado a jugar con Aiza, tío, con el puto dado y tal. Y no vea ¿eh? cómo sufro cuando juego con otro... Uf, me quedo con la biblioteca esta. Puede ser interesante, ¿no? Hostia, y encima esto, ¿eh? Joder, pero mira qué salas, tío. Nada, nada. Bueno. No voy a dejar que me den porque vaya que luego me den de verdad y me maten. Pero vamos. Oye, hasta ya me han las que quería. Oye, ¿esa sala? ¿Qué sala es esa? No la he visto en mi vida. ¿Esa sala es la primera vez que la veo? ¿Es nueva de, esta, de este DLC o qué? que sí, ¿no? Joder, tío, que no estoy atento, coño. Planetario. ¿Eso es un insulto a mí? Y encima aquí tengo esto, eh. A ver qué me da. ¡Boo! ¡Madre mía! Tiene objetos buenísimos, se supone, entra de una. ¿1% de que salga esto? Ni me acuerdo lo que hacía esto, pero me imagino que me podía haber tocado mejores, ¿no? Es como un 1% de salir, joder. Lo desbloqueaste antes, pues entonces. Pues entonces más salió muy rápido, ¿no? Las puertas se abren para siempre. ¿Cómo? ¿Qué puertas? Las salas están abiertas. ¿No? ¿Cómo? Mira. Ah, esto sí, ¿no? ¿Este quién era? El fren este, tío. Que cuando me hacen daño sale, ¿no? En el siguiente nivel. Ah, vale. No necesitas limpiar las salas. ¡Oh! ¿Pero, ¿Pero eso por qué? ¿Por el objeto que acabo de coger? ¿O por el planetario? ¿Por qué? Hostia, qué guapo, tú. Pues esto me viene de puta madre, en verdad, ¿no? Joder, podría ir incluso a la de esa, ¿no? A la, a la tienda, ¿no? En ¿Verdad? Dios, qué suerte ahora por la cara, ¿no? Por el objeto, ¿eh? por el planetario. ¿Roca marcada? ¿Me habéis dicho? Esto solo... Esto no te hacen daño, ¿no? Te chupan batería, ¿no? Hostia, tío. Y lo de que te absorben corazones... Lo he cogido sin querer, tío. Sin puto querer, ¿eh? Be up. Telepils. Telepils. Bueno. Eh, esto lo pillo, ¿no? Pero lo pillo después del boss, ¿no? Roca marcada antes. Ah, es verdad. Aquí. ¿Puedo romper las dos cosas a la vez? Creo que sí, ¿no? Pero tengo que poner... Espérate, voy a venir por aquí. Coño, 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 coño. Mira, la... si la pongo justo en la esquina, ¿no? Yo creo. Ah, pero a lo mejor le chocan las mierdas esas, ¿no? Me cago en la puta, tío ¡Oh! ¿Qué? ¿Porque me persigue? ¿Pero qué cojones? Ah, vale, no me persigue Lo que pasa es que... Hostia puta Me estoy haciendo un lío, ¿eh? Vale Health. Y yo, esto es para... El... Y yo, el próximo piso lo hago, ¿eh? Guau, encima me toca este Que este es fácil, ¿no? Yo no veía... No veía lo de la araña, ¿eh? ¿Y esto qué era? Tier Y yo, bien, ¿eh? Pero bien, bien, ¿eh? Ahora vamos de lujo. Vale, ahora me tengo que sacrificar en la sala de sacrificio, yo creo. O aquí mismo, ¿no? Ok. Ah, pero no me quita vida roja, es verdad. Eh, chaval. Chaval, ¿qué pasa? Parece que tengo 15 de lag, ¿no? En plan. ¿Por qué tengo tanta suerte? Me están tocando un montón de cosas, un montón de. por haber fallado tantas veces aquí. Ok. De luck. Bien, Pues le voy a dar Hombre, ya te digo Mira, 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 mira Mira cómo cae, mira cómo cae Mira cómo cae Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Madre de mi vida Esta es la run, eh El contrato ese era la polla, ¿no? Creo De puta, pilla los dos. Los dos, seguro. Los dos son muy buenos. Te da daño y dos corazones negros. Hostia, tú. Los vale, vale, vale. Sí, este era el sweet suffering, ¿no? Que eso era que soltabas cosas cuando te daban, ¿no? Pues de puta madre, ¿qué hago? ¿Nos piramos? No, ¿no? Porque no tenemos la de esta amarilla, ¿no? ¿Y yo qué hora es? 35, vale. Que no me vayan 10 minutos, ¿eh? Como, mu como mucho ya. Hermano, hermano, voy bien ahora, ¿eh? Ahora mejor, ¿eh? Ahora estoy más cómodo, tío Y ahora limpio rápido y tal Esta es, esta es Aquí no puede salir nada mal, ¿eh? Serán trolls Lo que acabo de decir un poco de Boca Chancla, ¿no? Y de Pipo ¿no? No limpies, pero es que necesitaba esta, necesitaba. Ah, es verdad, que tengo la puerta abierta. Es verdad. Oh, pues venga. Ah, pero... Ah, hostia, no tengo... Joder, señores, yo creo que tengo que buscar una llave, ¿no? Me, me, me conviene, ¿no? Para no irme de aquí con las manos vacías. Full health. Ah, esto no me vale de nada, claro. Vamos a utilizar esto. Me he pirado sin querer. Hostia, André, ¿tú eres borracho o cómo? Tú eres borracho. ¿eh? <laughs> claro, lo malo es que te puedes salir de la, de la habitación sin querer, ¿eh? Uf, ¿qué hago, tío? Es que necesito una llave, ¿eh? Ah, mira, esta era la habitación que yo quería. Pues no puedo, ¿eh, tío? Roca marcada por aquí también. Joder, no la he visto, tío. ¿Cuál? Muy atrás. Hostia. Porque me ha salido este tío. Me... Ah, coño, claro. Me fui de aquí sin... Bueno, voy guay, eh. Una llave. Joder, cabrón. Qué roca marcada. Ve a la sala secreta. Y cómo sabe... Y no tenemos certeza de cuál es, ¿no? Es que no tenemos certeza, ¿no? O oh, sí. Podría ser esta. Y podría ser esta también, ¿no? A ver. Sí, va a ser esta, ¿no? Pues está rodeada por tres, ¿no? Sí, va a ser esta, ¿no? Anda y cómeme la picha, tío. ¿Por qué no? Si estaba rodeada por tres. Nos tenemos que pirar con todo esto sin abrir, increíble. Me cago en la hostia, tío. Pero al lado de la tienda, ¿por qué? Si solo era uno, dos y tres. Ah, no, es verdad, eran tres también. Bueno, nos vamos, ¿no? No se podía acceder de arriba. Ah, porque tenga rocas también se cuenta como que no se puede acceder. Vale, vale. Yo digo, como son rocas que se pueden romper, sí se puede acceder. Creía que era cuando había vacío o algo así, ¿sabes? Mm. Vale, vale. Ok, bueno, pues nada, me tengo que joder de ti. De todas formas, vamos bien, ¿eh? Vamos guay, es que me, ha, me han dado justo cuando he parado de disparar. Esto es del Jacob, ¿no? ¿eh? Uf, esto va a estar chungo, eh. O no. <laughs> Lo guapo, claro, ahora tengo pacto asegurado, ¿no? Siempre... Ah, bueno, asegurado no, que tengo un 33% de posibilidad, claro. Esto paso... Vale, esto es Curso blabrín. ¿no? Vale. Vale, tenemos llave. A ver. Vaya. Joder. Joder, bien que íbamos de suerte. Uh, me voy a hacer el boy y luego me muevo, ¿vale? Guau, wow, odio a este tío, ¿eh? Siempre me dan. O sea, este tío me revienta siempre. ¿eh? Es complicado, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Me mata porque no se juega contra este tío. Nunca veo dónde caen las rocas, tío. Uf. Vale, parece que ahora lo estoy entendiendo mejor. Es verdad que nunca miro bien las sombras, tío. Cagada, ¿eh? Mucho, mucha velocidad, tío. Tengo solo un corazón. Se me está complicando, ¿eh? Con lo bien que iba, tío. Joder. De hecho es que tengo un daño ahora muy guapo, tío. Llave, necesito esa amarilla, eh. Mira, corazones de estos que no me van a empanar. Uf. No está mal del todo, pero la vida que tengo... Uy, yo no sé eso, ¿cómo coño no me ha dado? Uy. Bueno, sí. Vale, bien, 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 bien. Entro a la... Voy a entrar al de eso. Ah, infestio. Bueno, esto es buenísimo igualmente, ¿eh? Esto es buenísimo. De hecho, se me multiplica con lo otro, ¿no? Con lo de la niña esa, con la araña esa que tengo. Voy a entrar aquí, ¿no? Vale, me llevo esto sin duda. Uh, el map... El PHD, tío. Pero no tengo dinero, ¿eh? Ni nada ahora mismo que... Sí puedo limpiar más cosas, ¿eh? Me pillo PHD, ¿no? ¿O okay. qué o oh, me voy, ¿qué diríais? La hora, Andrés. Y 42. Venga, voy a cortar ya, ¿vale? Estaba esperándose. No tengo bombas. No merece la pena, puedes correr. Entra primero una la tienda y luego la amarilla por si puedes pillar. There is more options. Ah, vale, vale, vale. No tengo bombas. Uf. Yo creo que me la voy a jugar aquí, tío. O de ti lo digo porque. Ah, bueno, tengo una llave todavía, ¿eh? A ver. Dios, qué suerte, tío. ¡14! Coño, que quería que eran 15. Ah, tengo una bomba, ¿eh? La voy a tirar. Hostia, mira lo que tengo aquí, tío. <laughs> da igual, o sea, tiro bomba, ¿no? Es que el PHDM me merece la pena mucho, ¿no? Si puedes pasar por esos pinchos, ya, pero me voy a dar seguro, ¿no? Es que creo que me voy a dar, tío. Yo lo intento, ¿vale? Además voy muy rápido, tío. Me voy a dar casi seguro, pero bueno. Por vosotros. Estaba claro. Estaba claro. Si no era la ida, era la vuelta. <laughs> vale, vale, vale. No, no hay más. Bueno, de todas formas ya no tengo dinero. Pues vamos a un corazón, ¿eh? Temazo, tío. De hecho, vamos a empezar con este, tío. Eh, no tengo... No tengo más tiempo, ¿no, tío? Me tengo que pirar ya. Esto ya me lo he hecho, ¿no? A ah, ver, sí. Me tengo que pirar, lo, lo seguiré. Bueno, no sé si esta run la seguirá, la seguiré por mi cuenta. No sé. Ya veo lo que hago. Es que a lo mejor estoy esta noche y me apetece jugar, ¿sabes? Pero me tengo que pirar, es verdad, ¿eh? Bueno, espérate que no me muera ahora mismo. Tengo los reflejos nefasto, ¿eh? Yo creo que esta run no va a salir. Bien, pero... No. Nah. Esta run yo creo que no va a salir, pero bueno, ya, ya vemos, ¿vale? Vale, eh, mmm, Me voy ya, Pipocón. Eh, mmm, mañana, mañana nos vemos, ¿vale? Mañana nos vemos con normalidad. Pues no sé si por la tarde o por la noche. Pero ya vemos, ¿vale? Si, si veo que va a haber tiempo por la tarde y tal, depende un poco, yo qué sé, lo de Juan o a ver qué hace esta noche y tal. Eh, pues a lo mejor le voy al blogboard, ¿vale? Si no es en martes, a lo mejor miércoles jueves, vamos, esta semana me lo voy a acabar, ¿vale? De un de un directo. Así que nada. Eh, que vaya muy bien el día, tío. Y nos vemos mañana, ¿vale? Me tengo que pirar. Eh, nada más, tío. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Nos vemos mañana. ¡Ay, pss, Con Dios.